Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Ya vamos a partir rápidamente con este show match. Tenemos un par de equipos que están ahí expectados, están ahí, pero preparándose para salir ya a jugar este show match día sábado. Y hoy, obviamente, no me encuentro solo. Me voy a encontrar y voy a presentarles a él que se viene como a tirar a la parrilla directo, ¿no? Como carne a la parrilla. Todo el bistec viene aquí a presentarse con ustedes. Mi co-caster nuevo, J, por favor, preséntese. Perfecto, entonces ahí está, lo estaban escuchando. ¿Puedes volver a...? Hagamos pruebas de audio, la verdad. Si es que ya voy a hacer pruebas de audio, parece que la gente no te escuchó ahí. Oh, Dios mío, ya estamos... ¿Por qué siempre me pasa a mí esto, no? Donde sea que esté, siempre hay fallos. Siempre lo mismo. Sí, ahora yo no te... O sea, la gente no te escucha, la verdad. La gente no está escuchando. Puedes... Si me lo tiran ahí por el... Sí, puedes decir lo que sea, pero por favor. Viéndote solo, interesante. Ahí sí. ¿Ah, sí? Ahora sí, por favor, ahora sí la presentación. hola a todos, soy Jonathan, me conocen aquí como AnimaJ. Así que ya estoy, vuelvo a repetir mi gratitud por estar acá, así que eso. Esperemos que se solucione el problema del audio. Perfecto, sí, ahí sí, ahora sí ya se escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Es que estamos con el estudio nuevo, entonces estamos como haciendo los últimos ajustes todavía. Estamos ahí, tenemos CGL Casa Nueva. Chicos, el día de hoy tenemos a Last Chance por un lado y a Valorus Ascendant. Dos grandes, grandes equipos que se pueden ahí hacer presencia ahí su hinchada, digamos, ahí en el chat de Twitch. Pueden hacer ahí sus hashtags. Ya estamos viendo, ¿no? El apoyo que estaban teniendo ambos escuadras. Y los chicos ya están preparadísimos. Les vamos a decir que la tiren nada más. Sí, estaba viendo, de hecho, en el chat la cantidad de gente que había llegado antes de que iniciáramos. Todo ahí que llegó Ascended y varios otros comentarios que estoy leyendo. Paco Sexy, que se fue mío. Por favor. Sims Overlord dicen por allá. Son lo máximo. Eso, sí me gustó. Con el apoyo ahí, tírenlo de arriba, compartan ahí el tiro de transmisión que están viendo a sus equipos. Vayan a todas sus redes. Lo tiramos por todos lados, ¿eh? Me obligaron hasta ocupar Twitter en esta ocasión. ¿Sí? ¿Lo usas constantemente? No, ese es el problema. Yo soy una persona que no utiliza Twitter, no conocía este pajarillo. O sea, lo conocía, pero nunca lo utilicé. Yo lo uso muy poco, pero más que nada para criticar un poco el sistema que usa BTR, ¿cierto? Que es más rápido que llamarlos. Ah, ¿en serio? Sí, los chicos no quieren hablar por BTR. ¿Qué pasó? Están diciendo ahí, empecemos, ¿no? Ah, están diciendo que es una escuadra distinta a la del LVP. Sí, sí, sí. A ver, informar que ambos equipos, Valorus Ascendant, es el equipo de la Academia de Valorus, que no es la misma escuadra que está en la LVP, ¿ya? Que está en semifinales, si no me equivoco. Ya no es la misma escuadra. Y Last Chance eran los ex Coean, que se cambiaron, el roster se cambió de nombre, digamos. Y ahora son Last Chance, ahí para explicar un poquito, poner en contexto, ¿no? Me gusta más el nombre, sí, Last Chance. Última oportunidad. Como lo que pasó con Final Fantasy. Ese juego. Sí. Es como Last Chance, como para tirar GG, puede ser. Puede ser, la última oportunidad. Nunca se rindan. ¿Hubo equipo de Joel? Están preguntando si hay delay en el stream. Sí, sí, hay un pequeño delay en el stream. No sé de cuánto es, pero hay... Hay delay. Ay, dile, no sé cuánto es. Como deben ser como de 2 minutos, una cosa así. Sí, pero por lo general es mejor así. Hay veces que está mucho peor, la verdad. A ver. Están diciendo que dale, Joel, eres genial. Quiero ser como tú, pero no otaku, dicen. Por acá, en el chat. Opa. ¿Qué pasó ahí contra los otakus? No sé. Fan número uno de Joel. Hay harto amor por Joel. No sé si lo estoy pronunciando bien, quizás Joel. La partida, entonces nosotros nos vamos a ver rápidamente la selección de campeones de ambas escuadras. ¿Con qué lado te quieres quedar? ¿Quieres quedarte en el equipo azul Valorus o quieres quedar con Last Chance en el equipo rojo?
Vamos a quedar con el rojo, la chance. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra primera eliminación. Tenemos a Rek'Sai que queda fuera. Un junglero que estuvo bastante en la palestra en el último parche, que estuvo muy muy fuerte. Y tuvieron que prácticamente en el último parche nerfearlo directamente porque esperanza es lo único. Y ahora que también ahora estamos viendo que la chance acaba de banear a Urgot. Ese sí que es un campeón que en el último parche tuvo un bufeo bastante fuerte en su W y si no yo con la E también, que ya prácticamente no tiene. No tienes el corazón para hacer esto. Vamos con la siguiente eliminación. Entonces tenemos al tirador, tenemos a Lucian que queda fuera de esta partida, digamos. Que también podemos decirlo, Lucian es un tirador bastante con alta movilidad. Me estoy poniendo lívido. Es fuerte, la verdad. Ahora acaban de banear a Vladimir. La verdad es que está bastante fuerte una vez que tiene sus primeros dos ítems. Así que, y aparte también la regeneración de vida que tiene constante, lo hace un... Hacemos lo que debemos. Vamos entonces a ver qué siguen eliminando estos chicos. Tenemos a Lee Sin, jungla ahí. Me gusta Lee Sin, la verdad. Me gusta verlo porque puede generar unas jugadas bastante impresionantes. Esa capacidad de entrar y salir directamente de una jugada, de igual las sentinelas para moverse, es increíble el campeón. Sí. Acaban de banear también a Sylas. La verdad es que a mí me encanta banear a Sylas cuando juego Ranked, así que entiendo perfectamente por qué lo están baneando. La recuperación que tiene de vida con su habilidad es mucha y es bastante un buller en realidad en las líneas. Tenemos ya entonces la primera fase de eliminación completada. Tenemos 3 y 3 por ambos lados y ya vemos las primeras selecciones. Y tenemos a un Jarvan cuarto seleccionado para la escuadra de Valorus. Tenemos a ver entonces... Jarvan que, a ver, es un campeón bastante fuerte, puede llegar a deletear o puede llegar a tanquearse, tiene como una facilidad como de cambiarse de, digamos, de dirección según cómo vaya la partida, pero que tiene una capacidad de daño y de entrada con esa definitiva, por favor, ¿qué es de considerar? Claro, la iniciación que tiene Jarvan es bastante fuerte, así que eso les va a entrar bastante bueno para el equipo. Last Chance también acaba de piquear a Morgana y Caitlyn. Morgana, bueno, con su escudo va a ayudar bastante en caso de los CC. Y también no olvidemos su Q, que va a mantener al equipo enemigo ahí roteado por horas y horas. Y Caitlyn también aprovechando su rango como AD Carry. Así que vamos... pensé que era, había visto a Morgana con el Smite y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero veo que va a ser un intercambio. Vemos entonces que contra esta Caitlyn Batsaya va ahí la primera plumífera. ¿Irá el dúo plumífero en línea inferior, carril inferior? No lo sabemos, ¿ah? ¿Eh? No lo sabemos, ojalá que sí. Es una dupla que a mí me gusta ver bastante, la verdad, tienen tanta movilidad. Pero al parecer tenemos una Soraka, efectivamente, tenemos ahí a Soraka. Y me río porque me encanta ver esas bananas en el último segundo que van volando hacia el rival para acabarlo de un bananazo directamente. Lo bueno de Saya es que no necesita mucho a su soporte para poder salir de las peleas con su ultimate. Claro, claro, tiene esa capacidad como de guiar como invulnerable, como que salta hacia atrás, tira esas plumas y que puede volver a iniciar, digamos, puede ser una contraofensiva. Algo parecido al Evelyn, la definición del Evelyn. Mira, acaban de piquear al Skarner, espero que sea el jungla, así que, no, Skarner tiene también una iniciación bastante fuerte con su ultimate. Y aparte que su si no me equivoco, estunea una vez que le veas un básico al contrincante, así que bastante CC por el equipo de Last Chance. Qué es agradable ese momento en cuanto Skarner llega, te lanza la definitiva, te marca a ti y te lleva lejos de tu equipo, te saca de tu lugar. Es como una película de terror. Claro, sí, sí. Y no te pueden hacer nada. Y no pueden ayudarte de ninguna manera. Exacto. Tenemos más eliminaciones. Sí, acaban de banear a Ryze. Me parece un pick que había olvidado hace mucho tiempo, la verdad. Sí, Ryze no se está utilizando mucho, pero creo que en el competitivo a estos niveles sí, ¿eh? Ryze tiene una capacidad increíble de puchear, tiene mucho daño, la verdad, un combo de habilidades muy, muy rápido. Una verdadera metralleta, la verdad. Sí, una metralleta de mana, la verdad, sí. Por el otro lado tenemos una Cassiopeia que se va fuera, no la vamos a poder ver en este match. Y a mí Cassiopeia es una campeón que me gusta mucho ver porque, primero que el campeón lo encuentro bastante atractivo como de forma, digamos. Es como que cambia un poco la estética de personaje de dos patitas, por ejemplo. Pero que tiene mucho daño por segundo, este veneno. Y también lo que es el enfriamiento de sus habilidades también baja mucho. Sí, efectivamente. Estaba leyendo comentarios también de que parece que el diálogo de los campeones está muy fuerte. Respecto a los tiempos, a ver si... Ah, perfecto, voy directamente a bajar el volumen, no hay problema. Debe ser el problema más que nada de esta parte de la selección, que siempre está con un sonido diferente al del juego. Sí, ¿Han de bañar también a LeBlanc, si no yo? Sí, queda eliminada LeBlanc, entonces vendría siendo ya la última eliminación de
Valorous Ascendant, que nuevamente LeBlanc es un mid laner bastante fuerte, tiene mucha movilidad, puede ir a apoyar a cualquier línea, el roaming que se le llama. Entonces es una eliminación bastante entendible, digamos. Sí, la misma razón por la cual eliminaron a Lissandra también, que también tiene bastante posibilidad de roaming. Y también piquearon a Trecha ahora como soporte. La verdad es que pensé que Morgana iba a ir en el carril inferior, pero veo que fue Trecha el seleccionado, no sé que estoy equivocado. Así que Morgana va a ser la mid laner y Trecha ahí va a estar atacando con sus cadenas. Es interesante, sí, creo que fue la jugada, digamos, como para dejar decir, va Morgana a soporte, que hecho nos hicieron ahí el gancho hasta nosotros, ¿no? Nosotros también juramos que iba a ir Morgana a soporte, pero no, la más que vaya al carril central en contra de Syndra, que está seleccionada al otro lado y que, bueno, es entendible, ¿no? O sea, se entiende, la verdad, y Morgana creo que tiene una... se puede escapar un poco de ese stun, digamos, pero Syndra creo que mete demasiado daño, creo que sobrepasa el escudo de Morgana en cierto punto. Creo que por ahí tendría algunos problemas, la verdad. Sí, también piquearon el top lane de Olaf. ¿O no? Jungla. Vaya, esto ha sido una selección cambiante, ¿cierto? Así que Jarvan entonces va a ir top lane y Olaf va a ser el jungla de Valorous. Efectivamente, vamos a ir al vikingo en la jungla, unos hachazos voladores ahí que le entregan ese enfriamiento para seguir lanzando hachazos. Y por el otro lado tenemos a un Skarner en jungla, dijimos que va contra este Olaf, y además se nos suma un Hecarim en la parte superior. Curioso. La verdad es que estoy impresionado por ese Hecarim. La verdad es que hace mucho tiempo, estoy hablando Season 3 por ahí, que no veo un Hecarim en top lane. Así que... sé que hubo un bufo, no recuerdo muy bien cuál fue, pero ojalá nos demuestre la razón por la cual estuvo ahí arriba. Así que quizás vamos a ver bastante buena jugada. Está interesante porque una de las ideas de Hecarim, ¿no?, que se ha visto en el último tiempo, es que con llevándolo a la jungla y tener las runas de velocidad, la idea es que meta un daño tan grande que te elimine de una sola iniciada. Y llevarlo al carril superior podría ser que esa modalidad de Hecarim no se vea tanto. Sobre todo porque primero que se ocupa el Ghost, digamos, el hechizo de velocidad. Entonces, tal vez ahora verlo con transportación e ignición. No sé. No me voy a declarar como un profesional del carril superior, porque no lo soy. Pero me da la impresión de que vamos a ver a un Hecarim tal vez un poco más off-tank. Tal vez un poco más daño y también para aguantar. Claro, más tanquecito para llevar al equipo. Sí, porque además el equipo de Last Chance tiene harto control de masa. Así que Hecarim vaya un poquito más tanque, ¿cierto? Yo creo que va a servirles bastante. Aparte, la verdad es que si no tiene Ghost, lo otro que podría ayudarlo en velocidad de movimiento serían sus runas. No las puedo ver ahora, pero sería interesante verlas. Me gustaría saber qué runa está yendo Hecarim. Porque la verdad es que me impresiona que haya eliminado el Ghost y el Flash por un Ignite. Sí, es curioso, por eso digo, es bastante interesante lo que pueda ver. Bueno, y después cuando veamos la pantalla de carga vamos a poder ver un poco la runa que seleccionó como el árbol de runas y poder un poco indagar un poquito a ver si podemos sacar algunas conclusiones al respecto. Lo que sí me parece curioso es las batallas en equipo que vamos a tener ahora. Porque, por un lado, creo que Last Chance tendría un poquito de ventaja en ese sentido. Creo que su combinación de iniciación con Hecarim Skarner, sumando una Morgana y entre medio, creo que es una buena composición para peleas en equipo. Y creo que tal vez están apostando más por eso. Sí. Lo que pasa es que tienen un campeón de mucho control de masa. También es la razón por la cual Valorous Ascendant eligió a Olaf como su junglero. Ya que el ultimate de Olaf le permite decirle adiós, ¿cierto?, a los controles de masa y avanzar hasta la cocina. Así que claro, eso podría ser bueno. También tienen al campeón de Jarvan que le permite iniciar también partidas. Yo creo que eso es lo que tiene, claro, Valorous Ascendant. Tiene más iniciación, creo yo. Cambio a Last Chance. Tiene control de masa, pero tienen que tratar de tarjetear a ese enemigo que esté solitario. En cambio, Ascendant tiene la oportunidad de iniciar las peleas. Claro, vamos a ver qué sucede ahí. ¿Cómo lo van a resolver, la verdad? Yo creo que escaramuzas para un juego más tardío, creo que a Valorous no le va a convenir. O sea, a ver, veamos un poco el daño, ¿no?
Si estamos pensando que una Morgana va a ir al carril central, yo creo que es un poco la estrategia que se utiliza de ayudar al jungla, por ejemplo. Es como se estaba viendo un poco esta mecánica de jugar a Lulu en el carril central, que era como para ayudar, hacer el soporte al jungla, digamos. Al twist, si no me equivoco, con Sí, que esa era la el combinación, ¿no? Que era con Twitch, si no me equivoco. Sí, ahí se juega. Tal vez sea eso un poco la estrategia, tal vez como para ayudar un poco a Egarim, no lo sé. me gustaría saber lo que opina la gente en el chat. No sé quiénes son sus ganadores ya, viendo la composición. ¿Qué les parece? ¿Cómo está yendo un...? Me gustaría saber la opinión del chat respecto al Hecarim, más que nada. Quizás es típico de Encrypted. Vamos a ver Creo que... entonces. Ahora podemos ver un poco las runas, Sí, vamos a ver. De hecho, Hecarim fue con Conqueror, con Conquistador y con Inspiración. Lo más probable es que dentro de la runa de Inspiración hay una runa que te permite acercarte con mayor velocidad de movimiento hacia el enemigo que esté con algún lenteo. Así que lo más probable es que vaya por eso. Conquistador es una runa que fue cambiada hace poco y que ahora permite ser usado por muchos campeones, ya que no se activa luego de 5 segundos, sino que se activa inmediatamente al darle un golpe al enemigo con cualquier tipo de habilidad o ataque básico. Sí, También. bueno, se modificó varias veces, ¿eh? Tuvo hartas Sí, modificaciones, la verdad, después de como el sí. rework completo que le hicieron ahí. Es que, bueno. Pega muy poco, pero sigue siendo bueno las 5 acumulaciones que tiene, ya que después empieza a pegar daño verdadero y te curas Claro. bastante, la verdad. También estoy viendo a la Morgana con aumento glacial. Así Opa. que creo que voy a ver dentro de sus ítems estas, ¿cómo se llama? Gemelas. Que le entran también, no es probable. Ah, sí, tienes razón. Sí, creo que es una de. Bueno, de hecho, hemos visto varios campeones en el carril central de que están jugando esta modalidad, digamos, de las sombras gemelas, porque tiene esta capacidad de lentear. A Ahri se le ve mucho con ese ítem de la sombra Sí. gemela. Por lo mismo, digamos, que le da entrega, velocidad, movimiento y lentear al rival, que es como para más fácil de, ya sea enganchar o un desenganche, digamos. Lo bueno es que como Morgana puede tirar su W, que es ese charco que tiene ahí, lo tira y lentea inmediatamente al enemigo con el aumento de la. Hoy están diciendo aguante Hecarim con 6 Warmer. Toma. Ahí va a estar ahí tanqueando ahí. Están hartos diciendo Go Ascender. Están con los corazones ahí Vamos a ver qué para el sucede. Ahora vamos a equipo ver, ahora vamos a ver. Los chicos ya están poniendo sus posiciones en el minimapa, ya se están movilizando. Vamos a ver. ¿Habrá invasión? Yo siempre cuando estamos transmitiendo, siempre he dicho que me encantan los invaders. Creo que el juego temprano, ese early game ahí agresivísimo, me encanta. Y creo que podría ser una buena oportunidad, pero no sé, los chicos como que son igual resguardados por lo que estoy viendo. Sí, están ahí tratando de guardiar ahí ni un drama. Estoy notando también de que el equipo de Valorus también estuvo prevenido ante la cantidad de CC que les va a tocar, así que tanto Soraka como Syndra fueron con purificación, lo cual es una muy buena opción en early game. Están diciendo también Go Last Chance, ahí salió el único que está ahí apoyando. Está bien ahí. Así que interesante. Vamos a ver cómo. Ojalá hagan algún invade, pero parece que van a estar tranquilitos. Sí, están cuidándose las espaldas. Yo creo que por lo menos Last Chance tal vez podría intentar hacer algo más. Está un poco disperso, obviamente, pero podrían hacer algo. O sea, purificación. O sea, sería bueno intentar agotar el recurso, digamos, ¿no? Para después, dentro de la línea, no sea tanto el problema. Exactamente. Lo bueno es que ahora Killian se agarró la piedrecita del escarne, así que ganó dinero gratuito. Un poquito de oro extra, Unos digamos. pesitos, ¿cierto? Sí, pero no logra ni Los notarse en el impuestos. marcador, ¿no? Claro, el impuesto ahí. Ya hemos estado entonces un poquito de daño ahí. Estamos tranquilamente. No hay mucho intercambio. Quiero ver ese carril superior, ¿eh? Quiero ver que la Yo cámara creo que se están. mueva. Sí, definitivamente. Yo creo que están como tenteando a ver cómo eres tú, cómo soy yo, ¿cierto? Ahí de a poquito, en vez de lanzarse al tiro, quieren saber cuáles son los poderes que tiene cada contrincante. Ojo que ahí veíamos el daño, bien parecido el daño que se hacían en top, Sí. entre Jarvan y Yekarim, pero creo que, claro, salió un poquito para atrás Jarvan por la cantidad de súbitos al parecer. Sí, efectivamente. Igual, de todas formas, Jarvan empezó con su escudo para poder mitigar también el daño que hace Hecarim y también para limpiar la mira. Ojo. Ojo el Cinco trade ahí, si no hubiera retazos. sido por la torre, lo gana Yekarim el trade, ¿eh? Exactamente. El torretazo también hizo que quedaran iguales. Vamos a tener que revisar un poco las estadísticas de nivel 1 de Karin luego de este showmatch, ¿eh? Creo que
Es bueno razón porque solamente tiene la poción de corrupción y no tiene nada más para hacer daño y metió un daño considerable. Claro, es verdad. Sí, que igual la corrupción también no solamente recupera vida y mana, también quema al contrincante que haya sido golpeado. Así que es una buena opción ofensiva si lo sabes usar bien. Vamos a ver entonces cómo están empujándose las líneas. Marcador del oro prácticamente igual, no hay mucha diferencia. Ojo ahí el gancho que no llega nada a la sentencia de muerte por parte de Teresa. Está tanteando el terreno nada más. Claro. Están hablando por chat, dice, aguante platanazos de críticos, dicen. Están esperando el ADC de Soraka. Sí, nosotros creo, yo también quiero verlo, ¿eh? Quiero ver ese platanazote volador. Y que, de hecho, el básico de Soraka, no sé si en todas sus skins es igual, pero crece entre más avanza. Entre más vuela el básico, más grande es la banana. Sí, por lo menos, sí. Es chistoso verlo de repente cuando das el básico y tira destello, por ejemplo, sale corriendo y va más grande la banana hacia él. No, lo peor es que es un básico bastante lento, no sé, ves la banana acercándose lentamente a su muerte. Bueno, y bueno, ya que estamos tirando comentarios sobre Soraka, decir que dentro de lo que se está viendo ahora es uno de los soportes que está fuerte junto con Nami y Trecha. O sea, están ocupando campeones de meta y ojo que podríamos tener la primera sangre, podrá ser, ojo, la ignición ahí muy temprana tal vez para hacerle daño a esta Xayah, que no tuvo mucho más que hacer para salir, ¿no? No gastó nada. Aprovechó lo máximo que pudo. Y también la Soraka iba a estar ahí curándola cuando pegaba, pero sí está como afectada. Ah, no, ahí está, se movió. Está como quieta. Sí, igual, bueno, de hecho sí, creo que Soraka, claro, tiene la capacidad de estar ahí recuperando a su tirador. Y que de hecho, bueno, al gastar la ignición quiere decir que ahora Soraka va a poder estar recuperando, tirando este Heal, digamos, bastante más seguido y que va a ser la curación completa. Es como un sacrificio también, porque, claro, voy a curar a mi AD Carry, pero yo voy a estar gastando mi vida. Sí, hay maneras es de mitigarlo, pero es común ver a una Soraka corriendo con 2 de vida y... Pues, nadie le pegó, pero está recuperando todo el mundo. Atento en la jungla, Olaf puede que se encuentre con Skarner. Ojo ahí, que entra Morgana, efectivamente, está con Skarner. Morgana lo pilla primero, va en contra 2. Se asuma ahí Syndra para apoyarlo. Hay un destello por parte de Olaf que lo veía bastante mal. Se lanza contra la pared, estuneado los dos. Muy buen stun por parte de Syndra que tiene que salir, pero nada más. Se desarma ahí la pelea. Estuvo bastante buena la iniciación de Morgana ahí. Bastante atentos. Ahí el Skarner al entrar, ese justo lo vieron con el ward que tenían en top lane, así que inmediatamente fueron para allá. La buena comunicación. Se estaban ahí, pero atentos, atentos, porque no pueden dejar que este Olaf se le escape un poquito de las manos. Que sabemos que es un campeón que no lo va a poner frenar con nada, entonces tienen que tener mucho, mucho ojo. Sí, y es importante que no muera al menos botlane, porque el dragón que está activo ahora mismo es bastante suculento, que es el dragón de fuego, que puede dar un buffo bastante fuerte al equipo. El primer dragón, de hecho, te da un poquito más de oro, entonces hay que cuidarlo, sí, hay que estar ahí atento. Y de hecho, es más suculento ver este dragón de los infiernos. Ojo, tenemos ahí enfrentamiento, un gancho perfecto por parte de este Dredge contra la Soraka, que podría ser primera sangre, enfrenta ahí. Stun por parte también de Xayah con las plumas, muy buena iniciación. Uy. El hachazo para lentear, se entra todo, parece que tiene que tirar el Heal. Sale ahí la curación, no alcanza a abrir y efectivamente tenemos primera sangre para Morgana. Siguen avanzando los chicos, no les interesa nada ahí entre medio de las torres. Parece que Xayah va a caer también un básico más. Se la lleva Skarner, solamente queda ahí Olaf entre medio, muy bajos de vida. Aparece Jarvan con el teletransportación, también lo está siguiendo Ekeren, que se va a lanzar, parece que va a ser ahí abajo, seguirá un poquito más, llega ahí Ekeren rápidamente, va por uno, la ignición sobre Olaf para llevárselo, muy buena jugada ahí por parte del top lane Ekeren. Sí, muy bien, igual estuvieron atentos ambos. Ojo, ojo que sigue, okay. Sigue la jugada bajo la torre, le va a pegar el segundo, ¿alcanzará a morir? Creo que no. Uy, casi. Me acaba de quedar pegado justo. Oh, no, sí, también he tenido problemas de repente. Tenía que seguirte ahí. Pero no, se acaban de salvar todos, tranquilos. Wow, estuvo muy buena la pelea y al final el marcador queda en 0-4. Lachens ganando la partida. Casi exterminio, ¿eh? Ojo ahí. Casi ojo exterminio. Ahí. Muy buena jugada. Como digo, bien atento los top laners. Ahí, ambos con teleport, lamentablemente fue Hecarim quien aprovechó mejor su teletransportación. Claro, había más porcentaje de su equipo que estaba con vida todavía, estaban todos vivos ahí todavía. Entonces, llegar un poquito más tarde le fue bien porque su equipo pudo aguantar la iniciación de Jarvan que venía después. Claro, le salió bastante bien la jugada. Ahora, la idea yo creo que era matar al botlane y después ir directamente por el dragón. Pero 4 kills, bastante bueno. Sí, ahí se marcó un poco la diferencia en oro, 11.8 sí. Para los chicos de Last Chance.
y 9.7, que es un poquito más abajo nada más los chicos de Valorous Ascendant. Y claro, creo que la idea fue ir a buscar esa ventaja, ¿no? Ya tenemos 4 kills, vamos a asegurar la ventaja, vamos a comprar. Morgana tiene 2 asesinatos y 2 asistencias. Y vemos que ya viene con bastantes ítems de daño. Se están golpeando ahí los top laners. Eso va a ser constante. Pasito, ¿no? Pasito. Sí, suave, suavecito. Sí. Vamos a ver. Me pregunto, ¿cómo viene el Olaf? Pero nosotros estamos al mismo tiempo, sí. Sí, creo que voy un poco más atrás que tú, voy en 7.52-53. Vemos sí, cómo se lanza Jarvan ahí contra todo Ekan y le pega de vuelta. Parece que salió un poco para atrás. Está esperando a su jungla el Jarvan ahí. Efectivamente aparece Olaf para pegar ahí el frentazo en la frente. Y logró llevárselo. Ese daño de ese rayo que pega Olaf sigue siendo daño verdadero, ¿no? Sí, la sué, pero obviamente pegas daño verdadero, pero terminas haciéndote daño también a ti mismo. Una cosa por otra, ¿no? Pero ahí fue bien ejecutado para asistir ahí a Jarvan. Vemos ahí que está Morgana iniciándole a Syndra, que lanza la definitiva, pero ahí con el destello se salva. Ojo, ahí también lanza la definitiva de vuelta, esas pelotas, esas bolas de oscuridad ahí de vuelta para darle más daño. Y creo que salió bastante perjudicada a Morgana. ¿Podrías darme tu tiempo? 8.35. Ya. ¿Estamos bien? Logré... Sí, sí, eso está como, Dragon, está aprovechando. Eso es como pausas que hay entre medio que nos juegan un poquito. Sí, parece que vamos a tener el primer dragón de los infiernos. Ahí está Carmen con Tuti, ahí está Kirin apoyando. Y efectivamente, primer dragón de los infiernos para los chicos de LC The Last Chance. Ese dragón va a ser un problema, o sea, ya teníamos 4 kills para el equipo de Last Chance. Y ahora un dragón de fuego que se suma a toda la cantidad de daño que ya tienen. Y el control de masa que tienen, puede que sea un problema grave para Valorous Ascendant. Quizás tengan que aprovechar, quizás cuando salga el heraldo, sea una buena opción para contraatacar. Sí, para intentar ahí ganarle ese objetivo, digamos que de hecho, heraldo bastante útil, la verdad, poder empujar unas torres, que eso le devolvería un poco el dinero que con el que están atrás, digamos, los chicos de Valorous. Sí, o por último, tratar de puchear lo suficiente para poder llevarse alguna placa, ya que para eso está. Recordémonos que creo que duran hasta el minuto 14 las placas de la torre. Así que esas sean buenas opciones para poder recuperar el dinero perdido. El revestimiento de torretas ahí. Así que todavía les quedan bastante arriba, siguen intactas las torres prácticamente. Así que sí, la torre de aquí. Están afectando bastante la chance, ambos, a todos los carriles. Sí, están ahí bastante agresivos, la verdad. Creo que están ahí aprovechando esta pequeñita ventaja que sacaron con los asesinatos. Están haciendo su PC. Dijimos, ya estamos aquí, vamos a seguir aquí. No queremos soltar la presión, digamos. Y es entendible, digamos. Efectivamente. Aparte, la cantidad de farmeo que tienen también se está notando. Ah, bueno, o sea, 85 claro. 85 versus 64 es grande, igual, en botín. Sí, notamos ahí la diferencia. Ojo, ahí tenemos ahí el revestimiento sacado, 80 doritos más para ambos ahí en el carril inferior. Vemos ahí que están haciendo heraldo los chicos de Valorous, está ahí atento Skarner, se lanza con todo, está un poquito Morgana más atrás intentando ayudarlo, pero ¡uy! ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Parece que fue los chicos de Valorous alcanzaron a llevarse el... Sí. Sí, se alcanzaron a llevar, pero ojo que sea de ahí Syndra, si ya la muerte de Morgana le sigue pegando Kyo con nada de vida. Esa Syndra tiene que estar atrás lanzando esas pelotas de oscuridad y nada, es Jarvan quien acaba con la vida de Skarner. Fue bastante buena jugada. Sí, de hecho creo que quizás me están escuchando en el stream, porque fue lo mismo que dije, que la mejor opción era aprovechar ese heraldo que iba a salir. ¡Upa! Ojo ahí, que la purificación acá de salvar a esa Soraka de la definitiva, de esa cárcel por parte de Tel, que muy buen gancho, la verdad, un gancho cruzado a través de la línea, avanza ahí un poquito más agresivo, está ahí golpeando ahí la definitiva parte de Killen, ahí ese disparo a la frente, sigue ahí un poquito el daño, están peleando con Tuti, parece que no sé qué va a caer aquí, qué va a caer primero la definitiva parte de Saya, que lanza las plumas, siguen peleando ahí, se dividen, parece, no alcanzó Soraka a recuperar a su tirador, tiene que tirar ahí el Sonia, pero ojo, cronómetro creo que fue mal ejecutado, pero es Killing quien se lleva un doble asesinato. ¿Qué fue eso? O sea, creo que Soraka, claro, tú estabas diciendo que fue una buena purificación, pero después decidió entrar nuevamente al lado de Tretch para ser Mercer, ¿cierto? Del equipo de Last Chance. También ese flash que se lanzó y después se transformó en no sé si fue Sonya, no sé qué fue. Fue el cronómetro. El cronómetro, claro. O sea, creo que se suicidó casi, prácticamente. Sí, fue como extraño, ¿no? Creo que fue como un panic. Podríamos hacerlo un panic o un misclick ahí en el teclado. Porque claro, creo que lo que quería evitar era el gancho de Thread.
Pero que bueno, de hecho lo evitó. Le evitó. Sí, pero fue como. Pero fue error detrás. Claro. No fue por justamente el cronómetro, pero cumplió su objetivo igual, digamos, ¿no? Pero igual. Quizá Soraka sabía. Lo sabía de Claro. tanto. Ve un poquito en el futuro ahí. Pero fue buena jugada. Creo que de hecho logró mitigar bastante el daño ahí, ¿eh? Ojo, ahí no. Voy a darle ahí. Voy a destacar la jugada de Dech, que estuvo. Vio que falló su definitiva, dijo, a ver, voy de vuelta. O sea, no perdió la esperanza de que iba a salir la jugada y le salió. Claro, y Kildin, la verdad es que Kildin iba a aparecer ante la Xayah, pero usó un buen flash para mitigar su ulti. Sí, y de hecho, bueno, claro, esas plumas que estaban ahí, que son la última jugada de mano de Xayah que puede dar vuelta ahí el enfrentamiento. Y que claro, las pudo esquivar muy bien. Y fue Soraka quien no llegó al lado de Xayah a darle esa recuperación que estaba necesitando de manera increíble. Vemos cómo están todos ahí pegándole tres contra esta pobre Sandra. Están pegando abajo la torre por salir. Oh. La definitiva parte de Skarner la saca de ahí. Le da la muerte a Killing, que ya va con tres asesinatos a su favor. Vemos ahí en el doble que se están dando. Y no consejos, se pegan con todo ahí. Ya van con Ekarim. Uy, bastante triste lo que pasó ahí con Syndra. Como te digo, Sí. como una película de terror. Fue como que se iba a escapar y Skarner dijo: No, tú te vienes con nosotros. Dijo, así que ahí quedó. Lo dijimos, Y en ¿no? Lo top, dijimos. sí, lo dijimos. Y en top lane, la verdad es que parece que fuesen dos mundos pegándose. Porque se pegan, después de que eran vida, no hay un daño en realidad. Claro, guerra de mundos prácticamente ahí. Claro. Dos planetas Pero. dándose. No sé, viene bastante el daño, pero ojo ahí que Ekarim está bastante agresivo en la definitiva. Ojo que él ahí le metió bastante más daño. Y es Ekarim quien gana la guerra de mundos en el carril superior, llevándose la muerte de Jarvan. Ahí, muy buena jugada, buen daño que metió al final, ¿ah? Sí, aprovechó que estaba despistado ahí, así que no le pudo meter más daño al Jarvan. Y obviamente la muerte de Top Lanes le cuesta también el dragón de las montañas, su segundo dragón al Death Chance y también la pérdida de las placas. Oh, muy buen gancho ejecutado ahí por Tretch, pero no Uy. alcanzó más porque también quedó estuneado por parte de Syndra. Buena respuesta ahí. Ojo ahí, el destello de la definitiva, pero al cronómetro nuevamente haciendo de las suyas. Qué buen ítem, ¿eh? Yo creo que Rito Please nerf el cronómetro porque está salvando vidas. Sí, aparte que es un ítem que se gana a través de las runas, así que no les cuesta dinero, solo les cuesta un poquito de tiempo, ¿cierto? Literal. Claro, gratuito el ítem nada más. Gratuito. Como las botas también que puedes generar. Son 600 Sí. segundos antes de ocuparlo, eso sí. Sí, si no me equivoco. Sí, Oye, creo pero 600. Hikari me ha impresionado bastante el daño que ha metido contra Top Lane. La verdad es que, como decíamos, sin el Ghost o sin runas que le den velocidad de movimiento, nosotros estábamos como quizás va a pegar poco. Pero evidentemente no ha callado la boca y ha hecho bastante daño contra ese Jarvan. Sí, debo sacarme el sombrero porque, de hecho, no sé si estaba esperando algo diferente de Ekarim, pero no sabía qué esperar, la verdad. No sabía cómo iba a funcionar esto y, como digo, me declaro ignorante del carril superior. No, no es mi área de fuerte ahí, pero no había visto, la verdad, un Ekarim en el carril superior. Mira, Syndra está limpiando ahí. Ah, no, parece que se iba a lanzar, pero no lo es. Están limpiando los wards, sí. Sí, están ahí Haciendo la visión lo más limpiando. importante. Exactamente, sabemos que la visión es lo más importante, sobre todo ya que vamos avanzando en la partida, ya se van armando los equipos para ir en conjunto, las bases y líneas, ya les queda poquito, la verdad. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Y la visión en la jungla es importantísima. Sí, ahí me acaba de escanear activar su runa. Uy, parece que Depredador iba ahí con todo, pero activada, no. sí. Un hachazo ahí lo frenó, dijo, no, por aquí no me Dijo, meto. detente. Hay respeto por Olaf todavía. No, para nada. Oye, el Hitlin tiene las tres kills ahí. Sí, sigue en el marcador 3 a 0, le da una ventaja bastante superior, inclusive en súbditos. Y ojo, están ahí peleando, ahí el Mira. destello de parte de Skarner para sacar. ¡Qué buena jugada con la linterna de Tretch! Hacen ahí la combinación, sacan a Syndra ahí debajo de la torre. Y ahora es Olaf que tiene que gastar ahí un gel para salvarse. Pero nada, llega ahí Ekarim corriendo por el lado para acabar con la vida del vikingo. ¡Qué espectacular jugada entre el Qué gancho, bueno. entre linterna! ¡Oh, maravilloso! Muy buena la combinación entre Tretch y Skarner. La verdad es que cuando flasheó Skarner hacia la torre para agarrar a Syndra, dije, ah, ya va a llegar hasta ahí nomás. Pero después ver ese movimiento enorme que hizo a través de la linterna, wow, increíble. Jugada de libro, ¿eh? Sí, delirio, la verdad es que no lo esperaba. Voy, La tenía esa vamos a anotada. tener que esperar a cuando fuimos ranked nosotros. Sí, vamos a anotarlo en nuestra agenda de jugadas que podemos hacer. Sí, Creo que definitivamente. fue como, ahora la 3-14, ¡pum! Y se hicieron la jugada. Creo que la tenía anotada ahí, la habían practicado, la verdad. Porque creo que en una. Fuera de team no sale, ¿eh? Claro, la comunicación es sumamente importante. Y Sí. también
Como estábamos hablando de la visión, si vemos el mapa, ahora la visión está por completo de Last Chance. No solamente tienen los dos dragones, el dragón de fuego, ¿cierto? Y la mayor cantidad de dinero, que es bastante amplia ahora, y las kills, la visión, que les va a mantener, ¿cierto? Que el score se mantenga ahí. Sí, efectivamente hay bastantes diferencias. Ya podemos ver ya 3, 10 a 3, digamos, el marcador. 31.9 y a 32K de oro los chicos de Last Chance contra 25 de los chicos de Valorous Ascendant. La visión, claro, ambos equipos están trabajando en la visión. Ahí veíamos mientras tú comentabas que faltaba un poco de visión por parte de Valorous, pero ahí estaba Soraka ahí limpiando como podía ahí. Y de hecho, los puntajes de Trinket, de Baratija, de ambos soportes no es tan diferente. Sí, efectivamente. Oye, estoy leyendo el chat, dice Not, Senkro dice, vengo a ver a un famoso, ¿dónde está? Y está, solo que tiene el nombre de Reformed, es la saya del equipo de Valorous Ascendant, que nos dijo que lo llamáramos Infamous. Perfecto, el dato técnico del nombre. El dato técnico. Atento ahí al chat, así me gusta, atento al chat. Sí, obvio. Obvio, obvio. Está bien, chicos, Así que ahí. vamos a ver qué planean hacer en jungla. Podrían iniciar, están esperando, parece que entre Sayo por ahí. Sí, están ahí limpiando. Ojo Sí. ahí que se le lanza el arma en contra Morgana. Dice, ¿qué haces tú en mi línea? Este no es tu carril. Queda atrapado doble porque le tiró la prisión y luego la definitiva. Creo que Jarvan no se pudo mover mucho más de ahí. Y un problema Exactamente. eso de Morgana, ¿no? Sí, el problema de Morgana es que, claro, pues sacas eco de Luden y tienes tu hechizo oscuro completo todo el tiempo que tú quieras. Así que bastante difícil pelearla a esa Morgana. Ojo, No están ahí porque intentando atrapar, ¿ah? queda ahí quieto ahí durante horas. Sí. Creo que dura como 3 segundos en nivel 5 la prisión de Morgana. Me da la impresión. Sí. Y Sí, eso ya es sí. bastante para este juego. Hay que. Es importante también destacar las botas que hay que comprar. Por ejemplo, Olaf y Syndra están preparados ahí con sus botas de Mercurial, que les permiten tener tenacidad y evitar tanto CC que tienen. El equipo de Last Chance. Sí, tal vez sería bueno que Xayah, pensando en un juego ya más avanzado, pensar en una banda, digamos, para salvarse de algún CC. Podría ser. No lo sé. Vamos ahí entonces nuevamente. Enfrentamiento Morgana no quiere soltar el carril superior. Algo que hicieron el switch ahí, el cambio, pero nada, tenemos enfrentamiento ahí. Frente a Alvaron se lanza con todo entonces. Ahí la definitiva por todos lados. Tenemos la primera muerte. Cae Thresh por parte de Syndra. Sigue golpeando Ekarim. Acaba con la vida de Soraka y no puede seguir recuperando. Doble asesinato para Ekarim. Se lleva también la vida de Olaf. Zay avanza. Se lleva a Morgana. Tenemos triple para Ekarim. Se lleva también a Jarvan cuarto. Y Caitlyn acaba con la vida de Syndra. Upa, upale. Y encima le va a costar ahora el varón. Quizás podrían finiquitar la partida ya. Porque encima tienen dos dragones de montaña, los cuales les permiten destruir al barón rápidamente. Lo que me impresionó sí fue la iniciación. O sea, están todos bastante comunicados porque fue ultimate tras ultimate inmediatos. Sí, fue una seguidilla de como el monito mayor, podríamos decir, ¿no? Sí. Como que voy yo, sigue estuvo, por después voy yo, así como en línea. Y sí, creo De que. hecho, Caitlyn inició inmediatamente con su último. Sí, dijo, mejor me quedo afuera, meto el daño mientras mi equipo está iniciando, que es lo que tiene que aprovechar, ¿no? Ese rango de uno de los tiradores con más rango de la liga. Entonces tiene que aprovecharlo lo más que puede. Además que el daño, después de la reformulación de Filo Infinito, volvió a tener mucho daño. Sí, y el crítico que tenía antes. Sí, la verdad es que todos los ítems de críticos tuvieron su cambio, ¿cierto? Así que es interesante, de hecho, incluso el armado que vuelve a ser como antes. Sí, antes pasamos por un tiempo de Filo la Tormenta primero y todo era Filo la Claro. Tormenta y Filo la Tormenta y ahora volvemos a ver Filo Infinito primero. No sé, creo que. Y de hecho ahora no se está armando tanto el Filo la Tormenta, como que es uno o el Sí, otro. como que se terminó. Sí, no, no sé, creo que ahí Riot va a tener que trabajar un poco en esos ítems de tirador que es difícil dejarlos como normales y no dejar alguno más por sobre el otro, digamos. Claro, es el problema de balanceo. Al final uno queda más fuerte y otro más débil, tanto los campeones como objetos. Claro. Bastante difícil. Están empujando por ambos lados. Tenemos a Yuneka ahí empujando el carril central. Y el carril superior se está empujando también, ¿no? Sí, ahora el problema es que Ojo, puedes ahí se activa, descender, van a buscar pero. esa Soraka. No lo logra hacer, le están pegando de vuelta aquí. Ahí está abajo la torre. Un golpe más, llega ahí Olaf a salir. Pero ojo, que no puede pasar porque Kellen ahí disparando esos golpes ahí. Por mi tío se está golpeando ahí al rival. No puedo hacer mucho más. Cambia la cámara entonces para allá, para acá. Está moviéndose bastante la cámara, pero logran llevar su objetivo que es la torre.
Mira, y de hecho Morgana usa ese ítem que había nombrado, sombras gemelas, para poder limpiar al equipo enemigo. Vamos ahí entonces, los chicos de las chas empujando con el cañoncito junto al bufo del varón, ¿eh? Creo que eso Ahora me le... pregunto por qué tanto Pinkward. Sí, Tienen no... como tres en una pura zona. No sé, creo que están haciendo una batalla de Pingwars ahí, estaban ahí... Sí, no, no. Es como me sobran. Claro, están en zona de la Uy. definitiva, aparte de Jarvan contra este Aggrin que ahora sí, no, se ¡Wow! sale, se saca de la definitiva, no puede hacer mucho más. Están peleando con Tutti, parece quién va a caer más, quién cae menos, ahí cae y es Jarvan quien pierde y vemos cómo la jungla está dando con todo. Entonces cae Soraka a manos de Morgana y todo el equipo se va contra este Olaf que lo terminan asesinando y es Syndra quien recupera una muerte llevándose a Morgana. Oye, la verdad es que no esperaba que Hikarin pudiera salir del ultimate de Jarvan. Me impresionó que con su E saliera de esa manera. No tuvo que planchar ni nada. Sí, es que es una pared muy delgada, ¿no? Sí, Entonces eso hace entonces. que algunas habilidades de movilización cortitas, digamos, te lo permitan, que no son hechas como para, por ejemplo, paredes tan grandes del mapa, como podría ser los saltos, por ejemplo, de Riden, o Ay, este pequeño dash que tiene Graves. quiero decir, no, ¿cómo se llama? Vein. Sí, Vayne Vein, creo también que puede. puedes saltarlo, ¿cierto? Con la Sí, P. no directamente, creo que lo puede hacer si, no sé, yo he visto que se hace. Se hace esa ¿Ya? escapada, pero no es algo cotidiano que se vea. No es tan fácil. Creo que no está hecho para eso el giro de Pregunta en el chat si este es el roster nuevo de Valorus. Habíamos dicho que es la academia, ¿cierto? Sí, es el Valorus Ascendant. Valorus Ascendant está jugando ahora, que es el Bueno. team Academia. No es el que Sí, está en como la LVP. el sub-18. Claro, digámoslo así, ¿no? La referencia. Sí. La referencia. Uy. Que se mueven ahí. Mucho movimiento, ¿Tanto? habilidades, la guerra de wards ahí presente en todo el mapa. Sí, lo que quieren hacer ahora, Valorus, es tratar de llegar a late game. Pues están bastante preocupados de que no pushen tanto, ¿cierto? De hecho, creo que se habrán llevado una dos torres. No mucho en realidad, siendo que tenían varón. Así que. Pero mira, Dragón de las Montañas. El tercero. Tercer ítem, sí. Va a hacer bastante daño al próximo varón que ha salido. Sí, creo que el siguiente varón podría marcar la diferencia, que de hecho está en 1:40 el siguiente varón. Entonces tienen que ir a defender esa parte, tienen que ir a dejar visión, dejar todos sus centinelas propiamente posicionados para que no entregarles tan fácil ese varón para pelearlo, porque deben estar presentes en sus mentes de que ese varón podría ser el término de la partida. Sí. Ahora, la pregunta es. Uy, parece que van a. No, no, van a volver. No, no, casi, No. casi. Ahí llega Skarner ahí, el que está prendidísimo, que va arriba, pero Salió el Hot Wheels directamente a... bien. Salió súper rápido, como si Sí. hubieran puesto la canción que le gusta al tiro a la disco. Súper rápido. Sí, estaba Ahora, prendidísimo. lo que tiene que hacer Valorus, o sea, perdón, Last Chance es tratar de o hacer el varón o. Gracias a pelear. Tenemos ahí enfrentamiento bajo la torre, puede hacer ahí, de hecho, saliendo bastante daño de la torre. Ojo ahí, chicos, cuidado esas trampetas que también. Creo que las trampas están haciendo que no pueden iniciar tan fácil, ¿eh? Porque tienen que movilizarse por un lado, Claro. porque alguno que quede Uy. enganchado en una de las trampas va a ser muerte segura. Mira, es el drama porque, claro, la Syndra le da el golpe que estunea a Caitlyn, pero es carne preparado ahí para agarrar a cualquiera que se acerque. Sí, están muy bien. Encendido los chicos, ojo, queda la torre, se Uy. lanza Skarner con todo, lanza contra esta Syndra que tiene que tirar todo, ahí queda Skarner un poquito mal posicionado adelante y este termina el momento por Olaf mientras está enfrentando en top también, ahí está haciendo Ekarim su trabajo en su propio carril, empujando con todo contra Jarvan, ahí están los dos, ¿eh? No, no se van de ahí. Constante pelea, pero me impresiona que no hemos visto una esternilla, ¿cierto? Excepto en las primeras kills que hubo en early, ¿cierto? Claro, esas Pero cuatro muertes está que... difícil la pelea. Sí, ahí vamos, Olaf ¡Uy! está molestando, no quiere que se vaya. Uy, pudieron haber iniciado porque la Caitlyn está absolutamente sola, pero Sola, como no sola. tenían visión, no Sí, no pudieron supieron. darse cuenta. Claro. Efectivamente. Mira cómo están rompiendo la cantidad de centinelas que uno puede estar viendo ahí en el mapa. De hecho, ni en partidas que he jugado yo he visto tanto guard en equipo. Esto debe ser para ti como soporte, Yo estoy feliz. éxtasis, Creo que una de ¿cierto? las cosas que uno, como soporte, digamos, quiere de su equipo que le ayude a los centinelas y tomar en cuenta que solo hay tres.
y que después está el centinela, el que revela, pero nada más, o sea, es imposible que un solo campeón logre tener visión en las partes importantes. Ojo que se lanza en contra ahí, Skarner que está avanzando ahí, un poquito confiado Skarner ahí. Cosquillas, cosquillas le hicieron. Sí, creo que está bastante tanque, la verdad. De hecho, creo que está así porque él tiene que entrar y enganchar ahí al que vea más susceptible a la muerte con su definitiva y salir corriendo. O sea, eso es lo que está. Es como un diable perro bomba, vamos a decirle el término. Sí, ahora tienen que aprovechar de tentear a la gente para que vayan a defender el varón y quizás hacerse alguna kill. Porque los Porque si pibes están hacen el ahí. varón, la chance pueden ganar. Sí. Y Lastas lo sabe, ¿no? O sea, sabe que tiene que esperar un poquito, no iniciarlo al tiro. Sí, Pero acaba de no perder funciona. el definitiva Olaf, lo cual puede ayudarlo a leer chance a otra finita. Ahora tienen Y está a. súper tranquilo. Sí, tiene a su Ekarina ahí abajo, los chicos de Last. O sea, esto es lo que uno ve de repente, ¿no? Que el top hace su movida de yo soy un ermitaño, me voy solo. Su equipo acaba de hacer el varón, el segundo varón, de hecho. Tiene que salir Cinder rápidamente porque nada, la pilla Skarner. La está pegando ahí, le pega un poquito más con la ayuda de los minions. Llega su equipo y es Kaelin con el último básico ahí cargado con el crítico para llevársela. Y es Ekarin que se lanza ahí bajo las dos torres, nada más, contra Jarvan. Ningún respeto, la verdad. No pudo ni hacer su definitiva tampoco. Y parece que ganaron ahí sin respeto a esa Morgana, mostrando su maestría. Sí, estaban ahí golpeando. Ojo, mira a Xayah ahí golpeando a todo el mundo tranquilamente. Ahí la acaban de pie. Dije, ojo, mira a Xayah que está ahí golpeando. Vamos a ver qué podemos hacer. Van con Taya un destello quemado. Tienen la purificación también. Nada más que hacer. Quedan estuneados, pero alcanzan a llevarse también a su soporte. Será que cae también. Solo queda una torre, chiquillos. Wow, la pelea fue crítica para esta. Este final, ¿cierto? Así Sí. que estamos bastante bueno. Ahí está, uno más. Y tenemos entonces, J, cuéntame. Tenemos GG para Last Chance. Efectivamente, entonces la primera victoria de este showmatch se la lleva Last Chance. Recuerden que es BO3 al mejor de tres. A ver quién se lleva ahí el reconocimiento de haber ganado el showmatch aquí en CGL. Buena partida, entretenida, estuvo bastante buena. Tuve lo que quería. Tuve unas Sí. muertes tempranas ahí. Iniciaciones bastante fuertes bajo torre, movimientos bastante bruscos, los junglas ahí bien presentes. Me sorprendió Ekarina ahí en el carril superior. Nada que decir, la verdad. Anótalo ahí en tu agenda, J, la verdad. Yo creo que Sí, hay que. definitivamente. Vamos a No, de hecho, utilizarlo, la verdad. la de Skarner con 3 la voy a anotar. Próximamente voy a ir con Skarner. Así que preparado, ¿no? Pero definitivamente, como dices tú, me sorprendió que Hecarim tuviera esa ventaja tan grande. De hecho, terminó 8-2. Así que. No, y sin Ghostmans más encima. Ni con bota de movilidad ni nada. Así que Claro, bastante así nada más. Y fuerte. tenía daño desde el nivel 1, o sea, ya tenía mucho, mucho daño. Exactamente. Increíble campeón. ¿Quién vendría siendo tu Claro. MVP? ¿A quién le vas a dar tu punto de MVP en esta partida? Yo creo que es Skarner. Yo creo que Skarner estuvo bastante ahí. Ese flash que se mandó en torre ganó mi corazón. Aparte, por ejemplo, cuando agarró la penúltima vez a Syndra y Syndra usó su Fajín, la próxima vez que Skarner fue hacia ella, aprendió de ese error e inmediatamente siguió persiguiéndola. No, se echó hacia atrás, sino que siguió agarrándola todo el rato que pudo. Así que bastante bueno. ¿Cuál es tu MVP, compañero Macross? La verdad, creo que. No sé, todavía estoy con la cabeza pegada en la jugada de Treche Skarner. No sé a cuál de los dos darle el MVP, la verdad, por la jugada. Pero sí, creo que me voy a quedar con Skarner también. Te voy a dar ahí también mi punto. Porque la verdad, sí, él sabía lo que tenía que hacer. Él vino a iniciar, vino a buscar a ese jugador que estuviera mal posicionado, a dejarlo peor posicionado todavía. Y tenía la capacidad, ¿no? Tenía el aguante para ir, salir. Y bueno, lo vimos algunas veces que murió en el intento, pero la mayoría de las veces podía ingresar, aguantar el daño, mitigó bastante. Entonces, creo que por eso le doy mi MVP. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Vamos a ver quién está. Aquí dice el top, dicen que quieren MVP. No sé quién, de qué equipo. Ah, Me Ekarin imagino puede quizás con ser. Hecarim, puede ser. Puede ser, ¿ah? Sí. ¿Eh? Sí, no, a ver, reconocemos a todos los jugadores, la verdad. Si fueron jugadas bastante buenas, Ekarin también, o sea, nosotros nos sorprendió, lo comentamos, pero creo que, no sé, creo que la jugada que tuvo ahí. Lo que pasa es que tal vez puede haber sido porque la cámara se queda donde está la pelea más grande. Y las peleas que También. tenía Jarvan con Ekarin no se veían generalmente porque estaba pasando al mismo tiempo, al unísono, estaba sucediendo otra cosa.
Sí, eso es lo importante. El equipo de Last Chance iniciaba abajo en botlane. Inmediatamente Hecarim se lanzaba a atacar a Jarvan. Porque, claro, si morían abajo, por último se llegaban arriba. O se llevan el heraldo, se llevan el dragón. Entonces estaban bastante pendientes de estar sincronizados en lo que hacían. De hecho, Claro. al final de la partida pasó exactamente eso, porque ganaron en la jungla superior y Hecarim se lanzó entonces contra Jarvan en el nexo. Estoy haciendo ya los arreglos para que vayan creando la segunda partida. Así que no se preocupen. Vamos a hacer el intermedio, digamos, ¿no? No se preocupen, no va a durar tanto, no va a durar tanto el intermedio. Nos van a escuchar a nosotros un ratito. Nosotros aquí por mientras. Yo sigo revisando igual un poco los valores, un poco las estadísticas, ¿no? Quería Sí, ver el tranquilo. tema del daño de Hecarim, eso quería ver. ¿Cuánto fue el daño total Vamos a que ver. logró Detalles. hacer? 16.000. ¿Qué? Y de hecho, Sí. fue. No fue el. Ah, sí, fue el más alto, seguido por. No, no fue el más alto. Tenía ahí a Morgana y a Caitlyn que estaban también arriba en el Pero puntaje. sí fue el más alto de todo el equipo de Valorus. El Hecarim. Tuvo más daño por lo Sí. que estoy notando. Así que bastante, bastante fuerte. Y es carne, claro, bastante bajo el daño, pero lo importante era la iniciación que hacía. Vamos, Estamos entonces ya entrando están entonces. ingresando los jugadores a la sala ya para partir. Se cambia de lado, ¿ah? ¿Eh? Me Hacemos están trueque. diciendo fan backros ahí, Nicolás Gómez. Ah, un grande, un saludito ahí. Está muy cerca. Jaden 123 dice MVP el Thresh. No, si también al inicio Sí, estábamos sí. viendo las Q que se lanzaba ese Thresh bastante fuertes. ¿Qué más? ¿Qué más están hartos emoticones por ahí? No sé si alguien quiere mandar un saludito, podemos aprovechar esta instancia. Todo bien. Saludo a la mamá, a la tía Un y. saludo. Claro, efectivamente, aquí nosotros nos dan el nombre, nosotros saludamos. La dirección, por último, vamos a ir para allá. Una oncecita. La una de las veces me Bueno, ofrecieron una once, ¿ah? ¿Eh? Una vez ¿sí? en un show. Ah, sí, Sí. recuerdo. Sí, me ofrecieron una Recuerdo. once. Nunca fue, la verdad. Me quedé con Nunca ganas fue. de pan tostado con mantequilla, pero bueno. Sí, a veces. Ah, dicen, saludos a mi primo José Mendoza, dice. Así que Perfecto, un y saludo saludo a grande José para Mendoza. tu primo. Que esté bien. Un grande ¿Alguien? José Mendoza. Chiden, uno dice descarado. ¿Qué está pasando ahí? Saludo al Tito, dice. No quiero decir algo que estoy asustado Sí, de leer sí. algún nombre. Y que sea algo veo troll. Sí, hay que hacer un Sí. filtro antes, ¿no? Sí. Hay que pensarla Yo creo que por antes. eso no hago esa pega. Por eso no leo porque yo soy A mí me cae a mí susceptible. para que me despidan inmediatamente. Efectivamente, señor, yo tengo que Ah, cuidar ya, mi puesto perfecto. laboral. Estaba preparado. Saludos a Matt Jim, dice Sebandino. Un saludo para Matt Jim. Así que entretenido. La verdad es que me gustaría saber si van a ir quizás por los mismos picks o van a mostrar algo completamente nuevo. Yo creo Me que podría gustaría. hasta apostar de que el primer baneo de Valorus Ascending va Carne. a ser Hecarim. Karim. Ah, sí, Sí, yo creo que definitivamente. es el primer pick que van a eliminar, va a ser ese Hecarim. Yo creo que no lo quieren ver más. Yo creo que la sufrieron ahí. Sí, definitivamente. Y la gente estuvo con harto apoyo hacia Valorus Ascended y al final fue Last Chance quien se ganó la primera victoria del día. Sí, y así que estoy tratando de buscar quién fue el que lo apoyó, que fue como el único que salió por ahí. A El ver. que se puso la camiseta. Sí, el que se puso dijo, oh, no soy el único, pero lo apoyo igual. Ese quiero buscarlo para decirle que, claro, que ganó. Ahí está Mr. Crazer, dice, dale la chance, lo máximo. Así que, no, le fue bastante bien. Me gustó bastante bien cómo jugó la chance, la verdad. Bastante entretenido. Sea, ambos equipos ¿Cómo jugaron súper bien, vamos? ¿eh? Yo creo que la primera partida siempre los showmatch son como para ver más o menos al rival, como tantear el terreno, digamos. Ya el segundo y ya cuando se da un tercero ya es cuando se pone jugosita la cosa, ¿eh? La primera es como calentar motores, ¿no? Para Sí. ya Tentear. claro, como estar como un poquito moviendo los dedos ahí, despertando las articulaciones. Sí, aparte para saber qué tan fuerte es el equipo enemigo, o quizá, oye, regalemos esta partida para saber cómo van a jugar en contra y después rematar. Quizá ahí Valorus Ascendant va a ir
de vuelta, ¿cierto? Y nos va a demostrar por qué hay tanta gente apoyándolos. Claro, vamos a ver ahí el por qué. No, no, pero está bien, sí. Esta es la idea. Bueno, hace rato quería hacer un choma, yo debo decirlo, ¿eh? Habíamos estado un poquito apagados en temas de choma y yo ya quería ver alguno de calidad, así que al coordinador, ahí hace dicho, le voy a mandar un saludito. Que siempre me está diciendo ahí, le estoy hinchando que haga showmatch, que se consiga el equipo. Y él fue ahí, habló con los equipos y lo logró. Así que un Idea. saludito a él. Saludos. Por él tenemos Oye, pega. están diciendo, Caster, pueden mandarle apoyo a mi primo que le destruyeron su casa en el Minecraft. Pero, F ¿cómo es ahí. posible? F F. para su... F para el primo Saludos. y su casa. No, yo pensé que Minecraft ya estaba muerto y ese juego. No, o sea, se habla poco, pero sigue esa comunidad, sigue ahí pendiente. Es raro porque, por ejemplo, salieron los Battle Royale ahora, ¿cierto? Con Fortnite, PUBG y ahora con Apex. Y es como que llega el nuevo Battle Royale y se cambian, ¿cierto? Pero Minecraft ha sido una comunidad que se ha mantenido constante. Como que no ha habido otro juego parecido que, oh, se llegó Minecraft 2, voy a cambiarme a Minecraft 2. No. En cambio, Battle Royale sí. Llega el nuevo y se cambian. Como la Expo. Se Sí, cambian sí. al toque. Sí, es verdad, sí, es verdad. No, de hecho, creo que lo último que supe de Minecraft así directamente como noticia fue que sacaron como el último resquicio o firma digital, digamos, alguno como Aquí estuve yo, de Mojang. ¿Sí? Sí, hace poco, creo que la semana anterior, fue como que sacaron ahí, firma, como el último resquicio que quedaba de Mojang en Minecraft, lo sacaron. No, fue lo último que supe, la verdad. No tenía ni idea, pero sí he visto, tú sabes que uno va en YouTube, de repente entra como el lado oscuro de YouTube. Claro, ahí justo terminé viendo una actualización de Minecraft, ni siquiera los juegos. Así que todavía están actualizando, preocupados por la comunidad, etcétera, etcétera. Ahí me dicen, crearon de los rastros de Notch, el creador. Ahí sí, no era Mojang, era Notch. Ahí sí, gracias por la corrección ahí. Uy, no voy ni pronunciar tu nombre. ¿Quién fue? ISD1943, creo Creo que que. es LSD. Ah, LSD. drogadicto. Pues ya tú Muy bien. sabes. El ex creativo, el dueño de Minecraft. ¿Cuántos torneos para LOL preguntan? ¿Tenemos esa información? Ah, Parece ahí que no. están preguntando, se ha dicho torneos para LOL. ¿Cuándo torneo para LOL? Uy, mira, no hay algo escrito todavía. Se estaba trabajando inclusive en intentar hacer algo presencial, ¿eh? Así. ¿Ah? Se estaba ahí haciendo unas movidas a ver qué podía salir. Se ¿Presencial para está. los casters también? ¿Cómo? ¿Presencial para los casters Por también? supuesto, señor. Ah, Por chef. supuesto. ¿Cómo en eso? Pero dentro de. Bueno, en la academia se viene. Y todavía no están con los equipos todavía de la academia, se está trabajando en ello, pero sí, se vienen los, ya nos reactivamos, digamos, en el área CGL LOL. Así que vayan ahí a molestar a Sedition, mándenle mensajes, no se preocupen, podemos soltar hasta el WhatsApp, ¿eh? Para que lo vayan a hinchar. Yo feliz casteando, así que yo creo que Jota igual. Sí, definitivamente. O sea, si está la oportunidad, yo voy a ir. Definitivamente. De hecho, debería mandar el Twitter. Podríamos mandar el Twitter de Sedition para que vayan a molestarlo, ¿no? Me dice Gerson, Backrow, mi caster favorito. Oh. Qué linda. Muchas gracias. Ahora que estoy acá, porque por lo general yo antes estaba en los chats, ¿cierto? Escribiendo ahí fan club de Backrow. Ahora estar aquí. Extraño estar allá en el chat. Ahí. Procurando ser fan de Backrows. Me río por el comentario. Ahí está Sedition hablando. Mi número es y lo da y le pone las XX típicas al final como de concurso de la lotería prácticamente. ¿Quién siguió el concurso de No, la gané el tele? root 00XX. Dicen saludos de parte de Gotk. Soy Gamer el of the coach. Galaxy haciendo presencia. Oh, vaya, vaya, hola, hola. Saludos ahí a toda la comunidad que es bastante grande, ¿eh? Así que saluditos, muchos besitos, abracitos también ahí para la comunidad. Me Nos queda un dicen. jugador por si acaso. Estamos esperando a un solo jugador para poder lanzar la partida. O si no, no tengo drama, me uno al otro equipo. Creo que ¿Seguro que quieres unirte? sí, definitivamente. O sea, estoy viendo puros maestros y diamantes. Yo obviamente destaco ahí con mi oro 1. Así que. Si no, que hago falta de Valorus. ¿O no? Sí. Sí. Falta uno de Vamos a hacer Valorus. la consulta correspondiente a los chicos. Vamos a ver qué está ocurriendo.
Saludos, dice. Si quieres mandar más saludos de la nueva, aprovechamos esta instancia, que no estamos preocupados de castear, ¿cierto? Voy a tomar agüita, de hecho, Sí, definitivamente, tanto que hablaste durante las peleas, ¿cierto? Se te gasta la voz, no hay que arruinarlo, ese es tu trabajo, ¿cierto? Me quedo sin voz y me Sí, quedo pues te quedaste pobre. en voz y adiós. Y adiós, sí. ¿Te Tienes que imaginas? cuidar como No, de los hecho, cantantes. No, mira. podría como crear una liga, una comunidad de lenguaje de señas de casters. De League of Legends. No, en serio, o sea, como hacer transmisiones con video, digamos, en vez de escuchar la voz, ver la cara, verme a mí haciendo señas como en la televisión, pero para ese ámbito no estaría mal. Me Ahora estaba creo que riendo igual. porque Valor había dicho que lo que pasó fue que no lo habían invitado. Pero, ¿cómo? O sea. No invitaron a lo que le faltaba. Así que vamos a ver qué está pasando. Diciendo Ahí le F. dije que la pueden tirar. F, están Pero que poniendo aquí en la sala. falta uno igual, pues. No, no, Bueno, si está, si ahí está, está, no sé qué ahí está, llegó. sí, si está todavía. Está un poquito lento. Ahí vamos a empezar pronto entonces. Nosotros estamos Pronto listos. saldrá la imagen. Ya. Ahí marcando ahí el go, Está. go, 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 go para que inicie la partida. Estamos Vamos ahí viendo. entonces. Ya, chiquillos, queremos ver qué van a seleccionar. Queremos ver, quiero ver si de verdad van a sacar a ese Ekarim. Quiero de verdad verlo ahí eliminado. Sí. De hecho, me pareció cuático que, claro, estaba el Skarner y la cantidad de CC y Valorus se preparó con ese Summoner Spell que quita los Purificación. CC, pero sí, purificación. Y aún así le salió mal. Como que aún así la Chance aprovechó todas las oportunidades para mitigarlos. Sí, era demasiado, ¿no? O sea, se entiende por qué Sí. seleccionaron ese hechizo. Te saca uno, pero es demasiado lo que te tiran, la verdad. Es que esos hechizos o el planteamiento de usar las runas o los hechizos exactamente es para poder ganar tu línea. Pero ya en late game es muy difícil solucionarlo. Mira, aquí Ya. acabamos de Estamos empezar. entonces. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos de lado? ¿Te quedas tú con Last Chance igual? ¿Tú quedas por el lado Ya, azul, vengo Last con Chance? la chance. Ya, Claro, perfecto. sí. Entonces, yo me quedo con Valorus Ascendant. A ver, ¿qué va a bloquear? ¿Será Jarvan? Y Niños Sandra de nuevo. fuertes. Sandra Listo. ya sabemos que tiene alto roaming, como lo habíamos comentado. También tiene su control de masa bastante fuerte porque su W los mantiene quietos y después puede usar su definitiva como un Sonya o para también hacer un control de masa al enemigo. Mira, tenemos una Caitlyn eliminada. La habíamos visto en la partida anterior y está abriendo un daño Tus malas considerable. decisiones te Decidieron dejarla perseguirán. fuera y vaya, se hacen eliminación de Morgana directamente, ¿eh? No quieren ver Morgana. Y bien, ha sido yo mismo que tenía Morgana. Sí, ellos mismos tenían a Morgana, me acabo de dar cuenta de eso. Estaba pensando como que, claro, me habían baneado a Esperanza Kill. es lo Sí, Morgana. único Y que claro, porque tienes. Morgana, si no la piqueas tú, la pica el otro. Así que fue una buena opción. Sacaron a Urgot también en Belarus. Sí, tenemos ahí eliminado a Urgot, un que bueno, hace poco tuvo un cambio, ¿no? En el tema de su escudo, un carrilero superior que se va eliminado. También tenemos Zeresuma ya esta primera fase de eliminación a un Tretch. No vamos a tener a Tretch en esta partida que había sido utilizado por Last Chance la partida anterior. Sí, y que había tirado muy buenas habilidades y nosotros lo estábamos alabando en su momento. También quitaron a la metralleta que es Ryze, ¿cierto? Que también la habían bañado en la partida anterior. Vamos a ver entonces las primeras selecciones de campeones. Tenemos a un Sylas. Tenemos a Sylas ahí que va a Uf. estar. Vamos a ver qué sucede. Sylas, yo creo que la mayoría de la comunidad sabe que es un campeón que creo que hasta el día de hoy sigue bastante roto. Tiene mucho, mucho daño. Te puede desequilibrar las jugadas con ese robo de definitiva. Entonces, es un campeón de respeto. Sí, un campeón que yo personalmente baneo instantáneamente porque para mí es un campeón, como dice el nombre, ¿cierto? El jugador tóxico. Así que quizás tenga que ver por eso la No, pero selección. ¿cómo? Bastante fuerte lo que es Sylas. Y se cura más encima por cada Sí. ataque. También tienen un Jarvan. Sí, también tenemos a un Jarvan. Que lo más probable es que tal vez lo volvamos a ver en top. ¿Podrá ser? ¿Será su carrera? ¿Irá a Puede jungla? ser. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero ya sabemos más o menos cómo
trabaja Jarvan en el cargo superior. Vamos a ver si ahora podrá, si es que se pone esa línea, si podrá ganar su línea. Last Chance también eligió a Vladimir, que si no me equivoco lo habían baneado también en la anterior. Y ahora puede también ser bastante fuerte en top lane. También tienen una Kali, que a Kali la verdad es que el hecho que tenga esta habilidad que crea un humo y la deje invulnerable hacia los daños también puede jugar a favor de Last Chance. Y por último un Rek'Sai, que está sumamente fuerte, puede pegar de lejos con mucho daño y más encima ahora su definitiva que no puede ser bloqueada de ninguna manera. Vemos acaba ahí de salir Corki. Sí, efectivamente. Yo feliz, ¿eh? Creo que Corki es uno, en su momento cuando era tirador, uno de mis tiradores favoritos. Ahora lo veo generalmente en medio, cuando lo veo que tampoco es tanto uno que lo ve. Pero me sigue gustando mucho Corki, además que con su última skin, por favor. Qué maravillosa skin ahí arriba del perrito flotante. Maravilloso. Corki, creo que se llamaba. Sí, Corki. No sé cómo se llaman esos perros, pero es la raza del perro. Ojalá veamos la skin. Sería interesante, ¿no? Vemos que ya estamos con la segunda fase de eliminación y vemos que nuevamente se queda fuera tirador Lucian. Ya, lo entiendo. ¿Para qué hablar más de él, no? Sabemos que Lucian, este doble golpe que tiene, un dash y además un daño colosal con su definitiva del sacrificio, pega unos balazos, por favor. Claro, y en contraparte tenemos a Ezreal, que al igual que Lucian puede tener una movilidad bastante amplia. Y ha sido un tirador que en temporadas pasadas no había sido muy bueno, pero después del rework que tuvo ha aumentado no solo su piqueo, sino su win rate. Así que era lógico quizás esperar este baneo. Y ya terminando la fase de eliminación, Valorus decide dejar fuera tres tiradores, ¿eh? Ojo ahí, creo que es una estrategia. Yo creo que va por ahí, dijeron vamos a dejar fuera a un jugador y sacan a Kai'Sa eliminada, entonces... La verdad creo que los tres tiradores que sacaron son tiradores muy comunes, de mucho daño. Entonces, sí, se entiende, ¿no? Esta marca que tiene Kai'Sa con la definitiva que se acerca a ti y se le activa de escudo puede dar vuelta una jugada. Sí, de hecho en chat habían dicho que eliminaran los AD Carry para que Infamous no tuviera probabilidad. Pero son el mismo valor o Ascender que está bloqueándose a sí mismo los tiradores. Last Chance también acaba de eliminar a Kalista, que es un campeón que tiene una movilidad sumamente amplia porque cada básico lo hace moverse y aparte que cada vez que pega un básico y atraviesa con esta lanza a un enemigo, mientras más acumulación ante lanza tenga, más daño después le va a hacer. Sí, y eso que también quita velocidad de movimiento y que de hecho una de las cosas que tiene Kai'Sa es que, perdón, Kalista, es que tiene que su ataque básico, su velocidad de movimiento afecta el ataque, velocidad de ataque también. Entonces ahí ambas se ven beneficiadas, ahí esos saltitos que pega, son muy fáciles de esquivar las cosas, de repente acercarse, alejarse, igualmente el kitear, como se le llama, es muy fácil. Sí. Ya vemos las últimas selecciones. Sí, las últimas selecciones teníamos entonces a Vayne y a Braum, ambos con sumamente fuertes. Y esa dupla, estar juntos en el carril inferior, quizás yo veo más factible que ganen en esta oportunidad, porque Vayne hace un daño verdadero y mientras más larga sea la partida, mejor va a ser para ella. Y Braum va a detener cualquier tipo de golpe o skill shot que se lance hacia él. También tenemos con Valorus, que salió también Miss Fortune. Sí, las últimas elecciones fueron una Miss Fortune que... A ver, yo creo que aquí lo fuerte es ese disparo, esos disparos del bounce que tiene, que te permite estar pokeando al rival atrás de los minions, y que si asesinas al súbito con el primer golpe, pegas mucho más con el segundo, y se le puede activar con varias cosas porque es un ataque básico, digamos. Sí. Y además se le suma una hélice y entra una controversia, porque no sé qué estoy viendo aquí, no sabría decir quién va a ser el compañero de Miss Fortune en el carril inferior por campeones, digámoslo. ¿Podrá ser un Jarvan soporte? Parece que sí, por su Summon Spell. Podría ser porque tiene purificar. ¡Oh! Lo cambió en Ignite. Último momento. Sí, puede que sea él. Porque dudo que Corki vaya como soporte. No, quizás no. Sylas podría ser. Pero perdería mucho potencial, creo yo. Sí, o sea, así por las líneas que ocupan generalmente estos jugadores, debería ir más o menos así como lo estábamos diciendo.
Sí. En chat nos están diciendo que Matt Jim Raynor, que es la Miss Fortune, promete, dice, promete, y también dice, demuestre camote, demuestre, dice, él Demuestre pugna, camote ahí a demuestre. Elise. Sí, Alice. Así A mí que Elise es un podemos personaje que me ver. gusta bastante, ¿eh? A pesar de que no me gustan las arañas, creo que Elise me agrada, sobre todo en su forma humana, ¿no? No como arañita, pero sí tiene un set de habilidades bastante fuerte, digamos, ¿no? Que tiene para enfrentarse uno a uno, puede entrar en escaramuzas ahí, puede salvarse con este salto que desaparece del mapa por un rato, vuelve a caer después. Entonces, Sí, es un campeón como muy completo, la verdad. Sonya por un tiempo. Sí. Así que, no, y es bastante fuerte porque tiene control de masa. El hecho, como tú dices, que no te gustan las arañas, pero tener las arañas que tiene cuando se transforma en araña lo ayuda bastante porque resulta, no sé si alguien tiene algún skill shot hacia Elise, las arañitas chicas le van a llegar en vez de ella. Que es una muy buena mecánica, por así decirlo. Claro, tiene ahí un escudito, como lo que pasa un poco con Balthazar, pero tiene que activarlo ella, o sea, están ahí. Claro, sí, efectivamente. Ahora, entonces, ¿Akali sería mid lane versus Sylas? ¿Parece ser? ¿O Sí. estoy yugado? ¿Sí? A ver. Podría ser. No estoy seguro. Está complicado, está complicado. Sí. Ahora, Rek'Sai versus Elise. ¿Qué opinas tú? Rek'Sai versus Elise. Está interesante, creo que no es un duelo que se vea muy a menudo, la verdad. Pero sí que creo es que Rek'Sai sigue todavía bastante fuerte con los cambios que se le hicieron. Creo que sigue todavía ahí siendo un jungla bastante confiable, digamos, ya que tiene una movilidad súper sencilla de poder estar, por ejemplo, estar ayudando al carril inferior, por ejemplo, y volver a través de sus túneles con su definitiva al carril superior. Entonces, Efectivamente. tiene una. En ese sentido, como de movilizarse por el mapa, creo que le conviene mucho más a Rek'Sai, tiene ventaja en ese sentido. Pero Elise no se queda atrás. Si tú me dices un enfrentamiento uno versus uno, no lo sé. Ahí sí que no te sabría decir quién ganaría. Creo que Creo que Elise. en Early debería de ganar Elise en un 1 versus 1, pero yo creo que Rek'Sai se va a preocupar más de lo mismo que hizo en la partida anterior de ir a hacerle counter en el jungla, ¿cierto? Ir a su jungla, robarse algún otro monstruo y aprovechar esa movilidad que tiene. Que a diferencia de Elise, no se mueve tanto, ¿cierto? También estoy preocupado por el top lane, ¿cierto? Porque tenemos a Vladimir y tenemos a un Sylas. Ambos campeones tienen un sustain tremendo. Va a estar curándose constantemente Vladimir, ¿cierto? Con su Q. Y tenemos a Sylas que se cura a cada rato. Y me hacía una curación bastante amplia. También estoy viendo la runa que tiene, que es réplica. Así que significa que va a estar entrando todo el tiempo posible a las peleas. Va a estar lo más al centro de la pelea posible. Para que esa runa se Vamos entonces ahora a entrar a la partida, a la pantalla de carga. Sí. De hecho, también sobre la marcha tiene a Akali, así que va a estar también harta movilidad. Vladimir tiene fase veloz, también le da mucha movilidad, que es una runa que se está viendo mucho este último mes con Vladimir. Porque Vladimir, claro, puede absorber sangre de cerca, pero la habilidad que tiene más daño es Sue, la cual es un golpe en área, ¿cierto? Entonces le Claro. va a ayudar bastante a acercarse. ¿Qué tenemos? Tenemos Rek'Sai también con Conquistador. La verdad es que como jungla no suelo ver Conquistador porque no te va a ayudar en la jungla, sino que te va a ayudar en peleas. Así que Rek'Sai lo más probable es que la vamos a ver mucho gankeando, ¿cierto? Claro. Ahí me estaban diciendo que me quedé en el parche 0.7 prácticamente por la definitiva. Sí, ahora hago la corrección, ¿eh? La definitiva de Rek'Sai se modificó. Sí. Sí, no tiene esa movilidad tan fuerte, ¿no? Pero sigue teniendo movilidad súper alta con el tema de los túneles. No, Claro, no lo claro, claro. quita. Pero lo importante del cambio de esa definitiva es que ahora no se puede esquivar. Así que eso también lo hace bastante fuerte porque hay un periodo, unos segundos, no sé de cuánto, que se entierra Rek'Sai, entonces no le puede haber ningún daño y luego reaparece metiendo el daño. Es como el Nocturne.
con su definitiva, pero que lo hace invulnerable por el tiempo que va recorriendo. Claro, efectivamente. Entonces ahí está el datito, ¿no? Mira, y de hecho es Jarvan quien va a dar soporte, ¿eh? Lo habíamos visto bien. Mira, Sebandino dice, esta OP Rek'Sai con Conqueror la activa muy rápido. Sí, como te digo, Conqueror para jungla no va a servir mucho, pero si vas a estar todo el rato gankeando, ¿cierto? Te va a servir, porque por lo mismo, sus habilidades le permiten activar Conqueror sumamente rápido. Sí, eso, bueno, es la ventaja, ¿no? Tener ese set de habilidades, digamos, que puedan golpear más rápido y meter el daño para activar el Conqueror, que es lo importante, digamos, Sí. para que funcione. Por eso, esos fueron los cambios que se le hicieron al Conqueror, digamos, hace un par de parches atrás. Vamos a ver entonces si hay alguna invasión, ¿podrá ser o no? Yo no Parece sé, que yo creo. van a esperar ahí al bot lane. Uy. Ojo, ahí que están golpeándose ahí Corki, que va al carril central entonces, frente hasta a Akali. Entrarán. No, Oh. no, no pasó, no pasó. Yo creo que van a ir a buscarla. Yo creo que ahora mismo van a ir para allá y no nos giraron. Así que por Jarvan tampoco. No tenía ambición, ¿eh? No tenía ambición. Sí. Al final teníamos razón, Jarvan fue como soporte. Sí, es una selección bastante extraña, pero no del todo inadecuada, digamos. Yo creo que lo intenté porque escuché de lo que pasó, creo que fue en Corea, que lo sacaron como soporte con la bandera, digamos, con más AP, pero a mí no me funcionó, la verdad, fue un fracaso total. Así Recuerdo de que esa partida. sí, fue un fracaso total, la verdad. Vamos a ver entonces cómo se desempeña, vamos a ver cómo tiene que hacerse. Aquí voy a tomar clases, pero ojo, qué clases le están dando a esta Miss Fortune. Con todo ese daño se llevan primera sangre. Miss Fortune cae a manos de Braum junto con Rek'Sai y Vayne que están ahí aportando el daño. Yo me quedé en el pasado porque se pegó el juego, pero me imagino que fue una primera sangre increíble. Acabo de verla. 2.26 voy yo, amigo. 2.27, 28, 29. 2.30 ya. Porque vayamos ahí a la par. Sí, bueno, te la comento, de hecho. Estaban ahí un poquito adelantados de Jarvan. De hecho, estaban casi a la mitad de su línea. Entraron por la jungla, no tenían visión, lamentablemente. Y les fueron con Tutti. Aprovechando que en nivel bajo, Jarvan no tiene el set de habilidades. No tiene este levantamiento, esta movilidad con la bandera y su gancho. Entonces, aprovecharon y dijeron, bueno, aquí hay una muerte segura. Miss Fortune no tiene su velocidad de movimiento. Nos tiramos con todo. Muchas gracias por esa descripción. Me faltaba ahí con. Lamentablemente, yo no me había emocionado en ese momento. Sí, por Están eso. comentando también la razón. Uy. Ojo ahí que estamos enfrentando ahí en el carril superior. Sylas pegándose con todo a Vladimir. Y creo que es lo que tiene que hacer. Sylas, creo que contra Vladimir. Creo que te va a tener un poquito de problemas en un juego tardío, creo yo. Sí, lo importante lo que hizo Sylas es tratar de atacar lo más pronto posible a ese Vladimir, porque una vez que tenga al menos el primer ítem, Vladimir va a estar muy fuerte, va a estar regenerándose completamente. Entonces, lo ideal es el early game. Efectivamente, tiene que aprovechar esa capacidad de daño que tiene. Ojo que ahí se lanzan contra todo, se lanzan con todo ahí en el carril inferior. Quieren recuperar esa muerte. Vayne se ve bastante, bastante dañada. No logran activar ninguna de las marcas de Braum para dejar a alguien pegado. Tiene que salir rápido, pobre Vayne. Estoy notando ahí. Lo fuerte que es Jarvan como soporte. La Sí, verdad. creo que yo, la verdad es que tal vez yo soy No el nos malo salió con solo. Jarvan. Yo no sé ocuparlo, la verdad, voy a ser sincero. Sí, o sea, eres buen soporte, pero como era un campeón que no se usa por lo general, no estabas Eres buen preparado. soporte, pero como Jarvan, no. Mira, Claro. Elise está ahí viendo si puede Siento hacer algo. que en un inicio yo. Cuando era el inicio de. Bueno, dejo de cosas porque se están dando con todo ahí. Vemos cómo están iniciando a intentar hacer algo, pero nada, llegaba a Elise a ayudar. Pero no quedó mucho más. Como comentaba, yo cuando partí en League of Legends, antes de que existieran como tanto este rol del soporte y todo, y existieran como campeones marcados a esas líneas, yo estaba soporteando con Nunu, me acuerdo, con Rammus y también con Jarvan. Ah, estaba con campeones que eran bastante tanques, digamos, con iniciación, pero nunca lo ocupé AP, digamos, y era en el momento que existían las maestrías, existían las runas antiguas, las primeras runas. Entonces. Claro, es que antes, en realidad, uy, Pausa técnica. una cosa, bueno, aprovechamos de hablar. Entonces, al inicio de la primera temporada, por lo menos de League of Legends, que fue cuando yo entré, eran la oportunidad de experimentar. Podía ir donde quisieras ir, no había un meta, ¿cierto? Era el que quiere ir una línea, vaya una línea, ¿cierto?
Entonces, claro, se daban esas oportunidades, como dices tú, de ir Nunu Bolden. Aparte, también recordemos que el Nunu de ahora no es el mismo Nunu de antes. Claro. El Sion de ahora tampoco es el mismo Sion. Yo recuerdo el Sion en top lane. Claro, ahora está bastante tanque, pero antes era un robo de vida constante. Él no moría, pero no moría porque se regeneraba mucho de vida. Ojo ahí que se lanza con todo este Braum. Ahí intentar enganchar a esta Miss Fortune que está bajo ahí de mana, pero se lanza ahí Rek'Sai fuertemente contra este arma. Ahí se tira la curación, pero nada, la ignición encima. Y entonces se lleva la muerte de esta Vayne. Muy buena jugada por parte de los chicos de Last Chance ahí, dejando un poco fuera de juego a este Jarvan. Sí, como habíamos hablado, el conquistador es bastante fuerte y lo activó sumamente rápido con sus habilidades, lo cual le costó la vida a ese pobre Jarvan. Tendría que salir a más. Buena jugada, una muerte entonces que le viene de. Obviamente, ¿a quién no le viene bien una muertecita en su marcador? Ese orito extra. Y que, bueno, a Vayne hay que mantenerla con cuidado. Y se entiende que Rek'Sai esté pegada en la parte inferior, porque es Vayne la que tiene un poco de problemas con Miss Fortune al principio. Y ya cuando entra a juego tardío, ya Vayne puede dar vuelta a la situación. Y es difícil alguien que le pueda ganar a una Vayne en contra, digamos, en un juego tardío. Sí, también tiene el problema el mid lane, porque con ese humo que tira Akali hace difícil a los campeones de attack damage para poder hacerle algún tipo de daño. Recordemos en todo caso que Corki es un campeón bastante híbrido en todo caso. Inclusive hasta sus Sí. básicos son 50%. No, 90% creo que es, ¿no? ¿O Ahora, 50? también eso es lo bueno de Corki, porque creo que uno de los pocos que se podría considerar, entre comillas, un counter de Akali, porque claro, te escondes, pero yo te tiro todas mis habilidades. Claro. No, creo que no le da visión dentro del mismo humo, ¿no? No, o sea, hay una visión como por unos segundos de dónde Sí, puede estar, parcial, como lo que pasa digamos. con Teemo. Parcialmente nublado prácticamente, Claro, parcialmente como lo nulo. diría algún técnico del clima, ¿no? Se me quedó pegado unos segundos, voy en el 6 con 30. ¿Estamos bien? 6 con 32. 6, No, 6, 3, estoy. 5. Entre 6, 37. Antes de que partan alguna pelea importante. 6, 6, 40 40 está. ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí vemos la piscina de humo de parte de Akali en el Charles Central. Ahí, League of Legends troleándonos ahí. Ahí sale y está golpeando. Sí, Esa pero. habilidad que tiene Sylas, claro, es bastante fuerte porque pega dos veces. Como cuando consumes bastante ají, te pega Ah, dos veces. Así buena que. referencia. Sí, buena referencia. Preparado ahí con la referencia. Buena referencia entonces ahí. Diferencia de oro marcada, no para nada. 11K de oro para los chicos de Last Chance. 9.5 para Valorus Ascendant, no mucho más. Y ahí vemos, esa es la jugada con Jarvan, ¿no? Lanzar la banderita y molestar con la bandera. Ahora, igual es complicado estar con la bandera en ese sentido, porque la bandera, además de otorgarle velocidad de ataque en este cerca, como un aura, digamos. Es lo principal para hacer todo el enganche de Jarvan. Claro, entonces si la va a usar, tiene que saber que no la va a usar de vuelta para otra cosa. No sabe por no poder iniciar ni poder salir después de los problemas. Claro, yo creo que lo ideal sería estar lanzándola como atrás del rival. Cosa que si el rival quiere iniciarte después de haberla lanzado, tú puedas hacerle un contrainicio, digamos, y engancharte a tu bandera y levantarlos igual. Hacerles como el amague, digámoslo así. Sí. Ahora, yo creo que la Chen debería aprovechar también que no hay mucha visión en bot lane, ¿cierto? Así que debería de intentar hacer otro ganqueo, ¿cierto? Hacia Miss Fortune. Sí, yo creo que Ya que le igual salió es. bastante bien antes. Sí, yo creo que es necesario. Yo creo que es súper en cuenta mantenerla ahí De hecho, atrasito más bien. hasta Miss Fortune, que igual mete daño, ¿ah? ¿Eh? Hoy estábamos viendo ahí el bounce que está Sí. golpeando y el daño también lo tiene. O sea, ahí vimos a un Braum que estaba recibió dos y quedó, pero a más menos de la mitad de vida ya al tiro. Ahí de Trackside quería ir para allá, pero parece que se arrepintió. Pero Elise, en cambio, está ahí preparándose para entrar quizá al arbusto del carril inferior. Vemos ahí un Corki que está avanzando por la jungla contraria, a ver si logra encontrar a este Rek'Sai. Vemos cómo están dando arriba con Tutti, este Sylas ahí con sus cadenas golpeando y dejando muy bajo de vida este Vladimir, que ahí se recuperó un poquito ahí de la definitiva activada, ¿no? Sí, había activado su definitiva al parecer para hacerle un poquito más, pero no fue tanto el daño que logró hacer. Ahora Sally está haciendo algo que por lo general uno debería hacer siempre. Y es de, claro, me castigaste con el daño, pero yo voy a robarme las plantas. Lo cual permite no necesitar ir a base
y estar de vuelta con harta vida y mano de vuelta. Y es necesario estar pendiente de eso con, junto, sí, contra Vladimir, ¿no? Que sea estar recuperándote de tu propia vida, entonces mantenerte ahí constante con él. Aparte, se les puede robarte el ultimate de Vladimir, y sí, el ultimate de Vladimir también cura una vez que se activa por completo. Exacto, como cuando explota, ¿no? Sí. O sea, no cuando explota, pero cuando está ahí activado, está ahí al tope. Funciona como la runa de triunfo. Sí. Tiene ahí un parecido. Para, uy, porque se la... No, porque no. No, ahí no, acá. Creo que le serviría así el dragón de viento. Ojo, ahí que ya está ahí el destello, muy parte de Braum ahí, tirando su definitiva, esa fisura glacial con Tutti, pero no, no le alcanzó a levantar a nadie al parecer. Claro, que decíamos, claro, tú te escondes, pero aquí Corki te pega una lluvia de meteoros ahí, así que... Esa metrallazo que pega, bonita skin, claro. Por cierto, me gusta cuando tiene esos cohetes cargaditos y lo lleva debajo, me encanta, está... es como un cohete plano que tiene. Y es importante recordar que a Kali, en los parches anteriores, le quitaron la recuperación que tenía Suku. Así que tiene que aprovechar eso el Corki, que mientras a Kali no termine su hashtag, ¿cierto? Sí. No se puede recuperar. Aunque, claro, como lo había mencionado también en el chat, ella se fue con la runa de... la runa amarilla, ¿cierto? La de la gotita. Por lo que sea, sí, son la mancha. Que por cada 100 acumulaciones, ¿cierto? Por movimiento... Te da una recuperación de lo siguiente... Exactamente. Sí. Es una buena idea, la verdad. Una buena idea para mitigar un poco esa falta de curación que tenía antes. Y ojo, mira el daño de Silas ahí contra Vladimir, que activa ahí su cronómetro rápidamente, pero está ahí Rek'Sai para apoyar. Llega alguien con teletransportación, que es Corki, efectivamente, que llega ahí para apoyar. Está tirando contra Rek'Sai, que sale ahí por su túnel hecho. Y tienen que ir a pillar a este Vladimir. Pero no, nadie se fue asesinado. Sigue el marcador 0 a 2. Oye, bastante inteligente, Valorus. Ascended ahí con Silas. Cuando Rek'Sai lo usó su definitiva con él, como te decía yo, desaparece un rato y después vuelve. Ojo, ahí está nuevamente Silas contra este Vladimir. El daño le faltó poquito, nada más. Así. No tenía con qué rematarlo. Vladimir se recuperó un poquito, pero el daño es considerable que mete Silas. Sí, quizás Silas debió haber ido con Ignite si quiso defenderse y poder matar a Vladimir. Bueno, como decía, cuando Rek'Sai tiró su definitiva a Silas inmediatamente se va hacia Corki, entonces Rek'Sai quedó en una muy mala posición versus dos, así que tuvo que escapar como pudo. Ojo que tenemos el primer dragón, dragón, sí, de las nubes, que se lo lleva Valorous Ascendant, ahí, creo que la partida va a ser... ¿Cómo? Recuerdo que al inicio de este cambio del dragón, cuando dejó de ser el dragón, sino los dragones, sí. Sí, el dragón de los vientos no era muy popular, como que lo decían, el dragón de los vientos. Pero a medida del tiempo, la verdad es que tiene tanta importancia como lo tiene el dragón de los infiernos y el dragón de las montañas, ya que en early game tener esa velocidad de movimiento te va a permitir moverte bastante por el mapa, especialmente el primer dragón, que ahora da mucho mayor el bufo. De hecho, creo que la velocidad de movimiento le viene bastante bien a Miss Fortune igual, porque ya tiene la velocidad de movimiento de su pasiva, ahora tiene más todavía. O sea, por favor, ¿cómo debe correr? No, no quiero ni saber la velocidad de movimiento que tiene esa Miss Fortune. Ahí, atenta, Liz. Uy. Ojo que suceda ahí, se lanza Rek'Sai, se lanzan todos ahí entonces. La fisura de ser por parte de Braum. Se lanza ahí la definitiva por parte de Miss Fortune, también los balazos ahí. Pero es Jarvan quien cae primero. Aparece Silas ahí con la teletransportación, apoyando a su equipo, se lanzan con todo. Vladimir también aparece, se está llevando ahí los muertes. Podrían ser un poquito más, la pasiva se activa de su definitiva, explota, pero nada más. Ahí queda, hay una arañita queda ahí entre medio, pero ahí está, ahí nomás llegamos. Solo una muerte después de todo ese intercambio. Sí, bastante, no, y quedó muy mal. Oye, recordemos que... Ojo que estás ahí bajo la torre, agarran ahí a este Brown que cae. Muy buena jugada por parte de Silas, que estaba muy atento y se lo lleva a Miss Fortune ahí. Siguen peleándose con todos, salta hacia arriba esta arañita para llevarse también ahí. No alcanza a salir lamentablemente, pero ya es Rek'Sai quien acaba con la vida de Elis y se lanza el heraldo que ni siquiera vi en qué momento lo hicieron. Yo tampoco. Yo estaba pendiente en el mapa y aún así no me di ni cuenta, así que bastante buena idea también. Obviamente no se iban a llevar a la torre, pero los cuatro iban a generar el dinero gracias al heraldo. No sé cuántas placas habría llevado, como tres APP, más o menos. No sé cómo es que tú cuánto fue lo que... Estaba diciendo que ojo que el Silas había robado la definitiva de Brom cuando la tira inmediatamente para poder matar al enemigo. ¿Quién murió? No. Creo que fue...
Alice fue la que murió y Brom también ahí. Claro, fue Brom el que murió de vuelta ahí con la definitiva que le tiraron a él. Creo que no se la esperaba, ¿no? Creo que lo peor que te puede pasar es recibir tu propia definitiva de vuelta. Sí. Es como extraño. Claro, de hecho a Rhea también pasó lo mismo. El Zayn la devolvió el ulti y dijo, ¿what? Tuvo que usar su cronómetro, si no iba a morir. Me puede llegar hasta a confundir, sobre todo con estas estas definitivas que son de larga distancia como la de Ezreal. Ojo, aquí se lanza nuevamente Rek'Sai, no quiere dejar tranquilo ahí, van por todo. Entonces acaban con Miss Fortune nuevamente. Activa la definitiva Jarvan, pero solamente para escapar Jarvan, I'm helping, y se retira. Otra vez Lash se está ganando harto poder en el... En temprano. Opa, ojo que está Akali, no quiere dejar tranquilo a este Jarvan ahí bajo la torre. Ahí está efectivamente ese combo tan rápido de daño. Acá con él nada que hacer, Jarvan soporte. Bueno, ahí vimos un poco las falencias también del soporte. Ojo que vemos ahí a Vladimir intentando defender su torre del centro, del carril central, mientras los chicos de Last Chance están empujando con Tuti el carril inferior. Sí, bastante fuerte la iniciación que tuvieron. Ahora me sorprendió, incluso en medio, Ojo, Rek'Sai nuevamente se lanza contra dos. Nada más que hacer, muy buena jugada ahí por parte de Rek'Sai, iniciando bastante, bastante bien en su jungla. Es su territorio, no se lo va a dejar a sus enemigos. Oye, muy buena idea el piquear a Brom en contra Miss Fortune. Acabamos de ver cómo en realidad el daño fue cero gracias a esa puerta que tiene Brom de escudo. Bueno, claro, de hecho creo que fue por eso la elección, digamos, ¿no? Porque vimos a Brom que lo eligieron más al final. Y claro, creo que son elecciones seguras, sobre todo campeones que tienen estos daños así. Por ejemplo, bueno, Miss Fortune, obviamente. Nami también, ojo. Lo mismo pasa con el escudo de Yasuo, que creo que funciona mucho mejor, la verdad, el escudo de Yasuo, pero tiene más enfriamiento. Sí, ahora no sé si funcionará el escudo de Yasuo contra el ultimate de Miss Fortune. Sí, sí funciona, lo borra esa parte. Sí, es como que le hubiera pegado un muro ahí y solo sale para los lados. Voy a sumarlo también a mi librito. Soranimp dice lo que juega Rek'Sai. Sí, hay que tomarlo en cuenta que Rek'Sai lo estamos viendo que está muy, muy pendiente de todas las jugadas. Está iniciando ahí frente a dos, frente a uno. Después estuvo como más de tres veces ahí en el carril inferior. O sea, ha mantenido una presión constante. Ojo, tenemos el segundo dragón. Y el dragón de los vientos también. Así que una velocidad de movimiento después de estar fuera de combate bastante alta. No sé qué dragón va a salir ahora. ¿Tengo esa información o si la tienes? Hay que ir a revisar ahí a la piscina del dragón. Yo no pienso mover la camarita de lo que está pasando para no perderme nada. Pero puedes acercarte ahí a la piscina del dragón con tu cámara a revisar básicamente, a ver si alguien se acerca. ¿Podemos ver? Sí, parece que se están acercando ahí. Yo creo que van a tratar de tirarse contra Vladimir. Parece que Vladimir sabía lo que le venía. Sí. Y dijo, me voy a echar para atrás. Fue consciente. Vamos a ver entonces qué sucede aquí. Están empujando la línea, siguen empujando. ¡Ojo! Todos contra Sylas. Vamos a pegarle y es Vayne acá con él rápidamente. Bajo su torre. No hay problema, lo matamos ahí todos juntos. Bueno, ese es el problema de Akali. Al final, una vez que saca nivel 6, el daño es demasiado fuerte de su definitiva. Y aparte ya tiene el ítem. Tiene el sable pistola, sable revólver, hashtag. Que claro, tú mismo lo dijiste, es su ítem de Power Spike junto con su nivel 6 y ya complicado de detenerla. Sí, porque con ese sable le permite iniciar, curarse y salir. Así que obviamente va a tener un daño increíble, como lo vimos recién. Claro, además que bueno, te puede lentear a ti, además que tiene la activa, ¿no? Que se le suma. Todo suma, la verdad, con Akali. Es una capacidad tan rápida de lanzar habilidades y el daño es molesto el campeón, la verdad. Sí, bastante fuerte ese daño que tiene. Y también no sé si Corki ha sido la mejor opción para ir en contra de ella. Mira, justo iba a comentarte algo que me dijeron en el chat. Dice Sebandino, dice, cuidado con el escalado de Corki y Sylas. Si no te miran luego, les pueden dar vuelta la partida. Sí, y eso es verdad. Es verdad, pero creo que el juego tardío para Corki, tanto para Sylas, es mucho más tardío, por ejemplo, de lo que podríamos ver. De hecho, se podría comparar como con el juego tardío de Vayne, tal vez. Que todavía no se puede ver mucho de Vayne. Tiene que ser ya minuto 30, 35, tirado para el 40. Ya podemos ver una Vayne muy fuerte. Pasa lo mismo con Corki, la verdad. Que se demora un poquito en armarse los ítems, que la fuerza de la Trinidad. Entonces hay que esperar un poquito a ver qué sucede. Si las tiran demasiado, es de cuidado.
Nosotros siempre hablamos de tratar de ganar las partidas una vez que sea el minuto 20, de no tratar de alargarlas, porque, claro, uno puede estar ganando, por ejemplo, ahora estamos viendo que Last Chance va 8-1, pero se la pueden dar vueltas y quizás llegan al minuto 30, 40. Claro, sobre todo que es tomando en cuenta que también tienen un Jarvan, los chicos de Odorless Ascendant, y Jarvan hasta el momento solo ha estado como soporte, pero el problema es que, obviamente, como siendo como soporte, ha sacado un poquito menos de dinero de lo que uno podría esperar. ¡Ojo ahí! El daño de Akali, que logró meter a esa Elise, que no la dejó escapar, tiene que tener destello, sale corriendo a ver qué puede hacer. ¡Nada! ¡Un destello perfecto! Es de hecho por esta Akali para sacarse ese stun de esas, la red de telaraña de Elise, para terminar con el asesinato. Y aparte Corki también está tratando de mitigar también a Kali comprando también verdugo para quitarle la relación de vida que tiene, o sea, a Kali también, obviamente, para prepararse contra Vladimir. Vamos ahí, entonces Vladimir, que ahí como estabas tú hablando, se tira contra Tess para intentar asegurar que su equipo siga siendo el varón. Pero es Vayne quien acaba con Jarvan. Sigue cumpliendo ahí la definitiva parte de Miss Fortune, que es frenada ahí parcialmente por el escudo de este Braum. Se lanza ahí Rek'Sai contra Miss Fortune. Jarvan se guía la muerte de Vayne al final ahí. Corki acaba con la vida de Vladimir. Rek'Sai se lanza también acá con la vida de Miss Fortune. También cae Corki a manos de Akali. Y tenemos un exterminio. No, no alcanzó a hacer exterminio. Casi se lleva a Akali, pero no. No, ahí se resistió gracias al escudo de Brown y también a la refinación que tiene gracias al sable Hashtag. Bastante fuerte, ¿eh? Estamos con el marcador de 13-3, ganando Last Chance y con más o menos 6.1k de dinero de diferencia. Sí, las jueves 3-1 también a favor de Last Chance. Y la verdad que se está empezando a complicar, se está empezando a ver un poquito negra la cosa, la verdad. Valorus tiene que empezar a jugar un poco más atrás, empezar a defenderse, no tanta escaramuza por la jungla a lo mejor, porque Akali está buscando gente que esté sola. Sí, entonces, de hecho Akali es muy fuerte y necesita también encontrar a personajes que estén solos, y ojalá que sean los más débiles del equipo, o sea, que tengan menos vida, en este caso Miss Fortune, Corki, ¿cierto? Y bueno, no sé qué se está armando Jarvan. Creo que va a ir por Sonya como primer ítem. Está curioso. O sea, entiendo por qué, pero quizá un ítem más de tanque quizá hubiera servido más. Bueno, hasta el momento le da defensa física, la verdad. Pero claro, está muy blandito. Porque la build de Jarvan soporte, que supongo que es la que está ocupando, porque lo veo con Aeri, lo veo también, bueno, con el ítem de soporte que es para Poké. Por habilidad, está como un Jarvan de atrasito. No voy a iniciar yo, voy a estar atrás tirando habilidades, apoyándolos a ustedes. No voy a lanzarme a iniciar yo. El chat dice, está curioso, es igual, está troll. No. No, pero pueden buscarlo, sí. De hecho, en Corea salió la build así, pero y es con Aeri, por eso la conozco, porque yo lo intenté, no me funcionó, pero a los coreanos les funciona. No sé, es magia, lo veo. Ahora entiendo por qué si se haría el Sonya, y aparte esa P la ayuda para su habilidad, que el escudo, lo aumenta con una P. Ojo ahí que se lanza Jarvan, como estábamos diciendo, ahí él inicia, vemos una Miss Fortune que acá rápidamente con Vladimir, no mucho más que hacer ahí, faltó un poquito el escudo tal vez de parte de Brown para mitigar, pero se quedan sin uno y empiezan a empujar rápidamente para ver si pueden hacer algo más. ¿Y qué fue lo que ayudó? Ese cronómetro, ese armamento hace Sonya, así que fue buena idea. Claro, voy, me tiro, me quedo quieto. Esto claro. Es todo mi trabajo, mi team. Es como el concepto de I'm Jarvan, I'm helping. Literalmente, creo que ahí está, la subinfinitiva, no, nada más. La idea de Jarvan ahora es tirarse y crear el muro para detener a alguien y después tirar Sonya. Esa es su idea, detener a curioso. Curioso por lo demás. Definitivamente. Aparte que si agarran a Vladimir por mucho que esté en su piscina de sangre, de todas formas no puede salir del ultimate de Jarvan. Claro, no puede atravesar muros. Ahora van a prepararse para el Barón, parece. Vamos a ver, porque parece que Valorus lo quiere hacer. Está ahí marcando más o menos. Vamos a poner visión, chicos. Yo creo que Last Chance no lo va a permitir, ¿eh? Yo creo que van para allá también. Sí, también están. Bueno, creo que. Si yo que hay un Ward en Barón. Ah, pero es del equipo de Valorus, así que no tienen visión. Si van a prepararse, yo creo que voy a poner un huesito ahí. En caso de cualquier cosa. Mira, oh. Ese Rek'Sai está como. ¿Por qué me estás robando el blue? Claro, está como mirando, como. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pides permiso? Claro.
Pero está bien, o sea, todo enfriamiento acá le sirve, pero de maravilla. Estoy viendo cuenta, dice, los coreanos tienen manos. Dicen. Los caster... ya, sí, por eso, tienen magia en los dedos, yo estaba diciendo, sí, yo creo que puede ir por ahí. Pero de hecho fue curioso porque salió como en los medios de prensa, como de LOL acá en Chile, apareció la, inclusive las runas, cómo lo hacían. Salió como toda una explicación respecto, o sea, la comunidad como que no le gustó mucho. Creo que fue como uno de los pocos que hizo, ¿sabes qué? Quiero probarlo. Y no fue en Ranked, ¿eh? No lo probé en Ranked porque dije, ¿para qué, no? ¿Para qué perder tan fácil? Bueno, yo... Bueno, hay gente que prueba campeones en Ranked, así que... Uno de repente ve la maestría de cero y uno dice, ah, ok. ¿Cómo va la partida? Dice Iji Pareja. Va ganando Last Chance 1-0 en este mejor de 3. Sí. Y esta es la segunda partida. Sí, en ese Last caso Chance vamos es 13-14. Claro, o sea, 13-4 ganando Last Chance en el segundo enfrentamiento. Y el primero también se lo llevó, bueno, se lo llevó Last Chance. Vamos a ver si ahora Valorus Ascendant logra dar vuelta a esto, emparejar el marcador para irnos a un tercer enfrentamiento. Mira, estoy leyendo, dice, el blue para Kali no es para el enfriamiento, es para recuperar energía más rápido, muy útil. Sí, o sea, definitivamente eso es algo que olvida la gente, que los ninjas que usan esta, no sé, energía. Energía. Son beneficiados cuando se llevan el blue. Sí, pero ahora, yo creo que... No sé tanto por la recuperación de energía, que lo entiendo, porque en el fondo Akali creo que es uno de los ninjas que más gasta, en ese sentido, porque se le da el combo al tiro, en un solo combo. Pero ojo ahí, que tenemos a un Jarvan que inicia y gasta destello Rek'Sai para salir. Pero creo que también el enfriamiento de habilidades, creo que en ese sentido creo que le beneficia mucho más que la regeneración de mana. Que no digo que no, que, o sea, de energía. Es que lo que pasa es que Akali puede tirar al menos 2 Q antes de que sí. Su energía se vaya. Y sus cooldowns son bastante bajos ya de por sí, entonces quizás como dice aquí, sea por eso, por la energía. Sí, se suma, digamos. Sí. Hay un comentario bastante largo, dice... Ya para el 4 support con Aeries porque cada vez que se usa, la E le da el escudo a la de carry. Ah, sí, se le activa por el beneficio de la velocidad de ataque y como lo toma como bufo, se le activa cada rato. O sea, la Erika constantemente está llegando nuevamente como escudo. Sí, eso lo averigüé cuando lo ocupé. No me funcionó. ¿Pudiste ver que la teoría era real? Pero claro, no, la teoría del papel funcionaba bastante bien, tenía sentido. Sí, era correcta la fórmula, pero no llegué a nada. O sea, no resolví ni una suma de 2 más 2 con la fórmula, la verdad. Claro. Pero al menos pudimos ver que sirvió bastante en la iniciación ese Sonja, ese cronómetro. Sí, tenemos fe en realidad. Tiene que ir a terminarlo, pero la verdad se fue a terminar, claro. El ítem de soporte. Es que este el drama no tiene mucha... Como es soporte, no gana mucho dinero. Entonces... Y ahora mismo están mucho en jungla, tratando de evitar que se lleven el varón, ¿cierto? Viendo el objetivo. Entonces no pueden estar farmeando tampoco. Ya estamos en minuto 27 ya. Están claro. Tratando de llegar a late game. Como tú bien dices, no tiene la capacidad de farmeo porque el soporte... O sea... Bueno, y sacó 5 de oro, ¿eh? Sacando el túnel a Rek'Sai, pero claro, tiene una deficiencia de oro bastante importante al respecto, la verdad. Sí, por eso se demora un poquito más. Y bueno, y vuelvo a decir esto, acompaño el comentario. Si llegamos a un juego tardío, esto se puede dar vuelta porque ahí Jarvan sí va a poder acumular. Y ojo, que vemos ahí a Kale siguiendo a ese core que tiene que salir a través del muro porque casi, casi se lo hace. Sí, de hecho le tiró hasta ignición ahí, a ver si se lo lleva, pero no. Parece que Silas morirá. A ver, vamos a ver si alcanza. No, no alcanzó. No alcanzó, se salvó, pero por los pelos. Sí, tiene muy poquita vida el pobre. Mientras Last Chance ahí está intentando hacerse el varón. No tiene. Sí, ahora tiene misión, al parecer. Si ahora pusieron ahí ese pink, pueden ver lo que estaba pasando ahí. Se recupera, se reinicia el varón. Puede que pueda aquí darlo vuelta a Valorus, porque es 5 versus 4. Sí, nadie me está aprovechando. Tendría que ir rápidamente ahí intentar forzar una iniciación. Que alguien se tire ahí intentando robar ese varón, no lo sé. Tiene que hacerlo bastante rápido igual porque tenemos ahí a un Vladimir. Y ojo que es Rek'Sai quien inicia con todo, se lanza la definitiva. Entonces tenemos la primera muerte, cae Akali, cae Silas, también cae ahí rápidamente Jarvan, que no pudo hacer mucho más. Vence y asesinato doble, asesinato cuádruple para Vayne, para el equipo de Last Chance. Y ahora se va con el varón. Muy, muy buena iniciación de Akali. No sé si viste, pero estuvo esperando porque había gastado su ultimate. Así que estuvo esperando a recuperarlo. Y apenas lo tuvo, se lanzó con el varón y hizo un daño bastante fuerte, aunque le costó su vida. Sí le costó quizás el varón y las torres que vienen ahora al equipo de Valorus.
Es increíble la capacidad que tiene de crecimiento Vayne, ¿eh? Y ahora llevarse un asesinato cuádruple la deja con un marcador de 7 a 1. Uf, bastante fuerte, o sea, va a devolverse a base a, si es que no ganan ahora mismo, a comprarse un buen ítem. Que podría ser el filo infinito, puede ser. Sí, podría ser, la verdad, creo que tiene ahí la facilidad. Ahí tiene la espada y eso y eso. Uy, a la montaña. Sí, vamos, si lo hacen, ya vendría siendo el segundo varón para los chicos de Last Chance, porque los otros dos dragones, perdón, los tiene los chicos de Valorous Ascendant. Entonces vamos a ver qué sucede por ahí. ¿Lo dejarán? ¿Intentarán robarlo? Yo creo que no. No, no creo que puedan. Ahora tienen que preocuparse de defender. No sé si... no sé cómo lo van a hacer, quizás tienen que pillar a algún enemigo, o sea, algún aliado de Last Chance por ahí. Solo y ahí poder ganar, porque parece que las teamfights no le está funcionando mucho. Claro, no les funciona porque tienen un poquito de... Creo que la definitiva de lo que marca aquí es la de Brown, digamos, ¿no? Porque además tenemos también... estaba mirando ahí cómo escapaba ese Cork ahí, que lo estaba esperando ahí el Vladimir. Dijo, hola, chao. Hola, nos vimos. Prácticamente había que salir de ahí, ¿no? Estaba un poquito complicada la situación. No puede enfrentarse a un Vladimir. Corki no tiene un daño continuo como tal, es un, digamos, un carrileo de habilidades, de lanzar habilidades, y claro, tiene un daño consistente, digamos, porque ya con la fuerza de tenida tira una vez la definitiva y puede lanzar un básico más cargado, más fuerte, que la le da bastante más fuerza, tiene un... es bastante bueno, sobre todo en temas de carril. Pero ahora se quedó un poquito más atrás. Tiene un score de 1 a 2. Y vemos cómo se está enfrentando ahí a Cali contra Sylas. Y es Sylas. Sylas queda victorioso frente a Cali. No pudo hacer mucho más. Fue mucho más resistente, mucho más el daño, ¿eh? Es que bueno, lo que estábamos hablando de que lata. Qué horrible es que te lancen tu propio definitiva. Pues fue lo mismo que hizo Sylas. Sí. Le devolvió y tú sabes que hace un daño increíble. Un salto constante ahí. Sí. Saltaron para todos lados, ahí se lanza ahí Jarvan rápidamente con su muro. Entra a acabar con esta vez, no alcanza a tirar ni siquiera el Sonia. Su equipo se lanza nuevamente porque tiene mucho daño. Acaban cayendo Miss Fortune, también Corki. Bajo su torre también cae Liz. Mucho más que hacer, nada más. Solo queda Sylas, tiene que salir rápidamente, acaba Estello, pero se lanza nuevamente Rek'Sai para acabar. Tenemos asesinato triple para Rek'Sai y tenemos un Ace para los chicos de Last Chance. Y parece que van a terminar definitivamente la partida porque van a revivir en 24 segundos, lo cual no creo que les dé tiempo a poder sanar, pero bastante buena la iniciación. Aquí también están hablando de la Kali. Bastante buena edición. Que es un Yasuo. Que parece que ganaron. Tenemos entonces. J, ¿qué tenemos entonces en estos momentos? Un GG otra vez para Last Chance. Tenemos así entonces el segundo match terminado 2-0 para los chicos de Last Chance. Muy, muy bien jugado. Creo que metieron presión constante. Me sorprendió en el último segundo ahí ese Sylas acabando con Akali. Yo pensé que Akali estaba como imparable. No, Sylas dijo, a ver, aquí vengo yo. No te pases de listo. Aquí estoy yo presente para hacerte el daño. Lamentablemente no fue suficiente para dar vuelta a la partida. Y nada, creo que Last Chance hizo un trabajo bastante, digamos, limpio. Podrá ser limpio, sí. Con pocos márgenes como de error, digamos, para aprovechar. Así que... De hecho, creo que el único error que vi en todo momento fue el de la Kali al luchar contra Sylas. Así que, no, bastante bueno. Y claro, en el marcador se nota, o sea, 23 kills versus 6. O sea, se nota bastante. Sí, se puede notar claramente ahí un poco. Nada, igual obviamente se le da el aplauso a ambos equipos por haber participado. Sí. Ahí está el aplauso. Mucho las partidas, todo muy entretenido. Sí, obviamente toda la gente que estuvo viendo la transmisión, ahí que estuvo viendo a sus equipos, apoyando a sus equipos. Estas cosas son para entretención, aquí es un showman entre equipos de alto nivel. Tenían, o sea, yo creo que a ninguno le podría ganar yo directamente, ¿no? a eso voy. Y que se demuestra aquí, ¿no? Jugada, les sirve también como poco para ellos para practicar, no perder el training, digamos. Entonces, nosotros lo agradecemos, obviamente yo creo que la gente igual, ¿eh? Y yo quiero saber... Ahora, ya que me tiraste la vez pasada a mí ahí el tiro, te voy a preguntar yo a ti ahora, ¿quién es tu MVP? La verdad es que se lo voy a dar a Rek'Sai. Que es, creo, ¿a quién le dimos el MVP la partida pasada también? Se lo creo dimos al jungla también, a Skarner. Sí, a Snow. Sí. Sí, así que otra vez el MVP ahora mismo sería Snow, bastante buen junglero. Y la verdad, claro, demostró lo fuerte que es Rek'Sai
con Conquistador, ¿cierto? Así que, no, y más encima, es impecable 8-0. Se nota ahí bastante fuerte, así que ese es mi MVP. ¿Cuál sería el tuyo? La verdad es que creo que Rek'Sai se llevó la cámara, ¿no? Como que robó cámara todo el tiempo. Creo que estuvo presente en todos lados. Y la verdad quiero darle. No sé, no quiero volver a dárselo. No, sí quiero volver a dárselo, pero también reconocer lo que fue su equipo y los chicos de Valorous Ascendant también. O sea, no pensé directamente. Creo que agradezco el hecho que se hayan esforzado de haber sacado a un Jarvan soporte. Creo que fueron súper arriesgados. Súper arriesgados. Sí quiero valorar también lo que fue el juego de línea de Corki, porque de hecho mantuvo la presión ahí un poquito, se la pudo, digámoslo, se la pudo un poquito con Akali al mismo nivel, digamos. Pero creo que al final, claro, Rek'Sai se llevó la película, creo que se hizo como amo y señor de la jungla, así que un aplauso y sí, le voy a dar mi MVP finalmente a Rek'Sai, que lo hizo muy, muy bien. Mira, de hecho, en chat están diciendo que el MVP debería de llevar solo el Braum o la Vayne. Sí, y la verdad es que si vemos el marcador, Braum participó en 18 muertes de las 23. Así que sí, no, definitivamente todos los jugadores estuvieron sumamente buenos. Hubo unas muy buenas peleas, buenas iniciaciones de parte de todos. Así que no, o sea, MVP para nosotros sería entonces Rek'Sai, y para las personas en el chat sería... Creo que lo que pasó fue que Rek'Sai se robó la cámara. Se robó la cámara principal que se va justamente donde está la pelea. A donde está como las papas queman, y la papa caliente. Y que Rek'Sai estaba ahí. No niego que hubo peleas muy muy buenas por parte de Braum. Que de hecho frenó la definitiva de Miss Fortune súper bien. Estuvo muy muy atento. Creo que fueron como una vez durante la partida que no logró frenarla completamente. Pero estuvo ahí, pero al pie de la loma para frenar esos disparos. También su definitiva que le hizo iniciar... enfrentamientos en el carril inferior, pero insisto, Rek'Sai estuvo como siempre en cámara, siempre estaba ahí cada vez que iba a un enfrentamiento, lo primero que era Rek'Sai. Sí. Además también le dio la posibilidad a la línea inferior de ganarse las primeras kills y así de esa manera feriarse y continuar ganando la partida. Quiero ¿F por el mic? Parece que... F por el mic, No sé qué está pasando. Ahí por está FF. el mío puede ser. Yo creo que podría ser el mío, porque como estoy yo por Discord. No lo sé, no lo sé. Chicos, quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo mirando este showmatch. Gracias por estar aquí, acompañando ahí, haciéndole el apoyo, la barra, digamos, a sus equipos. Nosotros también, obviamente, felices de estar aquí. Igual yo voy a agradecer directamente aquí a Jota, que es su primera transmisión junto conmigo aquí, el Qcaster, que se Muchas vino a gracias. integrar a las filas de Circuito Gamer Latinoamericano. Así que Sí. también un aplauso para él, obviamente, ahí su novatada directamente. Muchas gracias. Seguro que gracias para que no me haga llorar.